Cerebros enviando señales a músculos que mueven antenas buscando el cosmos interior, porque el pasado llega desde estrellas lejanas y el futuro es un destello de puntas afiladas que ilumina los pasos de simios lampiños que se comunican con el superespectro por medio de ordenadores, teléfonos, satélites, ondas cerebrales, ADN, inteligencia digital y reciben la señal. Ciencia y misterios. Muy buenas noches, familia señalera. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión central número 233 de la señal Ciencia y Misterios, que está comenzando en este momento. Sí, como corresponde, con la música de Luis Castillo. Un poco de metal para comenzar con la señal Ciencia y Misterios en una noche en la que tenemos un programa espectacular, pero la verdad es que, así como vengo cumpliendo varios objetivos de entrevistar a gente interesante, esta noche tenemos en directo desde Miami, Estados Unidos, a un nuevo amigo del programa, pero que la verdad es que lo recomiendo y lo he recomendado un montón de veces, sobre todo en Historias para Dormir. Estoy hablando de Albert Rosales. Ustedes recuerdan, obviamente, todas esas fantásticas historias de humanoides alrededor del planeta que hemos narrado en Historias para Dormir tantas veces, sobre todo las de Rusia, que son tan extrañas, tan bizarras en el sentido anglosajón de la palabra. Bueno, muchas de esas historias han sido recopiladas por Albert Rosales en sus libros, que se los recomiendo muchísimo. Yo he comprado uno en Amazon, justamente, donde he tomado algunas de estas historias, y esta noche lo tenemos en directo. Así que te doy la bienvenida, estés viéndonos a través de YouTube, a través de Twitch, bueno, de cualquiera de los dos lugares, te doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros conectado a la señal Ciencia y Misterios. Ya sabes, deja tu like, suscríbete, compartí esto con tus amigos y si querés apoyarnos, bueno, deja un super chat por allí o hacete miembro con el botón que dice unirse por allí debajo para acompañarnos en esta cruzada por difundir los temas del misterio, que nos ayuda muchísimo. La verdad es que nos ayuda bastante todo lo que puedas apoyarnos. Y esto no es lo único que esta noche, porque luego vamos a estar con María Cecilia de Sumo y vamos a estar revisando el caso de Carlos Díaz con una filmación estupenda que hizo nuestro querido amigo Flecoide, que hoy se ha ganado todos los galardones en el programa, porque vamos a tener la historia de Carlos Díaz, experimentador, en primer plano gracias a Flecoide, que hizo una tremenda, pero tremenda filmación en el Congreso, y gracias también a unos cortes de la entrevista que le realizó Ishtar en su canal La Matrix del Misterio. Así que eso lo vamos a tener en la segunda parte del programa, pero vamos a arrancar por el principio. Estamos en la señal.
Emisión Central número 233. Te doy la bienvenida. Quédate conectado, quédate conectada con nosotros que aquí comenzamos. Vamos a ir rápido con el principio, como debe ser, y vamos a recibir a nuestro amigo que está conectado desde Miami, justamente en los Estados Unidos. Te damos la bienvenida a la señal por primera vez, Albert. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer, gracias por haberme invitado. Siempre me encanta hablar sobre este tema con personas que conocen mucho del tema, como Andrea, vos y el señor Furto. A ver, y estoy preparado para hablar de los humanoides. Vamos a ver. Vamos a hablar de humanoides y vamos a hablar también acerca de Albert Rosales, porque yo también hay cosas que le quiero preguntar a Albert Rosales respecto a él, respecto a por qué le gustan estos temas. Así que voy a saludar al resto del equipo, Albert, y regreso a vos en apenas un minutito. Andrea Pérez Simondini, bienvenida a la señal Ciencia y Misterios. ¿Cómo estás? Hola, Fer. Bien, la verdad que contenta por compartir este programa de hoy. Quiero decirle a la gente que es con una persona increíble, un gran investigador, parte de una parte muy importante de la historia, así que es para aprovecharlo y feliz de compartir con Fortu, con vos y con todos los amigos señaleros. Claro que sí, bienvenido Mario Luis Martín a la señal Ciencia y Misterio. Fortu, ¿cómo andás? Muy bien, señor primo, muy buenas noches Andreita, muy buenas noches a toda la familia señalera ahí. Albert Rosales, bienvenido a nuestra humilde morada. Siéntese en un sofá con un poco de whisky, que acá hace un poco de frío, con las patas enfrente de la chimenea y pues, póngase cómodo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Albert Rosales, otra vez te doy la bienvenida a nuestro canal, a nuestro humilde programa. Y la primera pregunta que tengo para hacerte creo que es obligada. Albert, ¿por qué te metiste en este tema y por qué decidiste recopilar esta miríada impresionante de eventos, de casos tan extraños y tan interesantes al mismo tiempo? ¿Hay algo que te sucedió en tu vida personal o algo que te marcó como para decidir esto o fue simple curiosidad? Mira, sí, cuando era joven en Cuba a mí me ocurrieron dos o tres cositas ahí que nunca entendí lo que había sido. Más tarde, cuando empecé a leer de los ovnis y de extraterrestres, me di cuenta que eso fue lo que me pasó. Y entonces me dio como empezar a recoger historias y a leer y de diferentes partes del mundo, no solamente de Estados Unidos, por ejemplo, de Argentina, de Rusia, como mencionaste, que Rusia tiene una causística increíble. Sí, realmente. Sí, te voy a contar una cosa que me ocurrió en Cuba. Era muy joven, como de 6 o 7 años. Eso te iba a preguntar justamente, ¿qué te había pasado en Cuba, si lo podías contar? Bueno, estaban afuera, mi padre con unos amigos, los vecinos. Ahí se solía sentarse afuera, en frente de la casa, cuando no había corriente. Había un apagón, no había corriente. Sí. Y entonces estaban todo el mundo hablando. Y miramos así a las casas de enfrente y por arriba de esa casa venía un objeto. No era helicóptero ni nada, era como más así como un huevo, con muchas luces, medio plateado, así, y todo el mundo miraba. Entonces, cuando esos tiempos, todo mundo decía que eran los americanos que venían a invadir. Claro. Y eso fue lo que... Y entonces, nada, todo el mundo lo miraba y no le dieron mucha atención, pero yo, como siempre curioso, lo seguí. Y iba despacio por atrás y fue para atrás de mi casa y se quedó arriba, no sé a qué altura, pero yo me quedé mirándolo, no oí ningún ruido. Y lo próximo que me acuerdo es que mi mamá, mi madre, a mí me decían, Abby, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y entonces estaba yo parado ahí como mojado. Ajá. Mojado porque no había llovido, ¿no? No, mami, y me entraron a la casa y eso lo que me acuerdo. Estoy seguro que ahí ocurrió algo que nunca he averiguado qué fue. Yo nunca no he tenido una regresión ni nada. Pero eso fue una de las cosas interesantes que me ocurrió allá. O sea que vos estabas viendo este aparato junto con tu familia, ¿no? Y sí. De pronto el aparato que empezó a alejarse y vos decidiste seguirlo para ver qué era. Se fue para atrás de la casa un solar ahí que había, un parque. Ajá. ¿Y fuiste el único que fue a verlo hasta atrás? Fue el único que fui.
Ajá. Más nadie le pegó atención. Y de pronto, como en un chasquido, como en un blink of an eye, de pronto estás todo mojado. Como mojado, sí. Ajá. Y, padre, vamos, qué tarde ya, ¿dónde estaban? Y O sea que ellos tampoco te habían visto, te estaban buscando. Lo que pasa es que después de eso no se habló más de eso y no me acuerdo qué ocurrió y muchas de las memorias se me han ido de la mente, pero eso fue una de las cosas que me ocurrió ya, que después siempre me he acordado de ella. Y ¿Alguna me vez trajo. pensaste en hacerte una regresiva, por ejemplo, como para tratar de recuperar algún recuerdo de eso? Nunca lo he hecho. Quisiera hacerlo. Vamos, Interesante. pero no he podido encontrar a nadie en Claro. esta área que no lo ha podido hacer. Alguien que sabe, que sepa hacerlo correctamente. Correcto. Así que eso te despertó, obviamente, una curiosidad por el tema. Supongo que con el tiempo se fue agrandando, ¿no? Después me empecé a recopilar en los 80, cuando estuvo en la Marina. En la Marina ahí también escribía, pero una vez cuando estaba en entrenamiento en Chicago, en el Great Lakes, era el campamento de la Marina ahí yo me suscribí a una revista de ovnis que era americana, Saga, no sé si ustedes se acuerdan de Saga UFO Report, pero de los 70, Andrea se debe recordar, que me llegaba, entonces me la enviaron a, mis padres me la enviaron ahí a la base y me llamaron los oficiales, cuando Ajá. bajé me dijeron, ¿y esta revista por qué la tienen? Dije, no, nada, porque me gusta leer de ese tema. Y me dijeron que no lo trajera aquí. Y más tarde me he enterado que esa base ha ocurrido varios incidentes en esa base de Great Lakes ahí, ¿no? Al lado de los Ajá. lagos. Pero parece que no le gustaron que yo me suscribiera a la revista. Así que directamente te dijeron, no, esto acá no, esto no lo queremos en nuestra base. No, dile a tu padre que no te la envíen Uf, más. uf, qué interesante, qué interesante. Eso fue como en los 70, 76. Qué interesante, qué interesante. ¿Cuáles serían las motivaciones, no? Bueno, Andrea, ¿querés hacerle alguna pregunta a Albert como para ponernos también en contexto de con quién estamos hablando esta noche? Uy, sí, tengo tantas cosas para preguntarle, pero vamos a ir de menor a mayor porque él nos puede dar muchas respuestas incluso a lo que es la campaña de desclasificación de Sephora. Ustedes muchos me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver? Bueno, vamos a ir Mira. desgranando un poco en eso. La primera pregunta que le quería hacer es que siempre quise saber además. ¿Cómo fue que él se acercó a Virgilio Sánchez Osejo, a Will Smith? ¿Cómo fue toda ese núcleo? Si en realidad su primera participación fue con Miami UFO Center, que era la organización de Virgilio, para los que no nos conocen, Claro, Virgilio contanos Sánchez un poquito, Andrea, Osejo. de dónde viene esta historia. Claro, Virgilio Sánchez Osejo fue uno de los grandes investigadores, no solo de nuestro continente americano, en toda su extensión de norte a sur, sino uno de los grandes referentes y ha tenido mucha interacción con la ufología argentina. Virgilio era de Cuba, igual que Albert, y estaba radicado en Miami. Y él fundó una organización madre que era Miami UFO Center, Ajá. y era un constante hacedor en nuestros países, tanto en Chile como en Argentina, de la investigación de campo. Y bueno, sería muy extenso, un día tendríamos que ahondar en la vida de De Virgilio, porque Virgilio. realmente dejó una herencia, una trascendencia terrible. Pero sí me gustaría conocer digamos, ¿cómo llegaste a Virgilio? Supongo que por su país de origen. Me encantaría conocer bien la historia de base de eso. Aquí en Miami habían varios grupos que se reunían en los 70, en los 80, más o menos a finales de los 80, principios de los 90. Había un grupo se llamaba Miami Skywatch, que era de Mary Zimmer, que conocía a Virgilio y él venía algunas veces y yo iba mucho a ese grupo. Y había otro grupo más que estaba conectado con MUFON, que es el grupo Claro. principal americano. Y ahí en una de esas reuniones conocí a Virgilio porque lo quería conocer, ya había oído el libro de él
contactos de UFOs bajo el mar, UFO Contact Under Sea, que fue el caso famoso de Filiberto. Yo te envié una imagen del caso a tu email. Ah, pero es de él. Okay. Fue el que investigó originalmente el caso de Filiberto Cárdenas de enero del 79, que fue un secuestro ovni que ocurrió aquí en Miami, que fue muy, muy impresionante. No sé si ustedes lo conocen, pero yo te envié una imagen con lo que le ocurrió al señor. Ahí estoy llegando a la imagen para que la veamos en segunditos nada más. Si querés empezar a contarnos, sería muy interesante porque ya nos meteríamos en el primer caso de esta noche. Virgilio lo investigó, él escribió el libro y yo fui a la casa de Virgilio y conocí a su esposa y a Virgilio, que en paz descanse, y ahí me dieron una copia de su libro. Él me la firmó. Y de ahí en adelante empecé a ir a las reuniones de su casa. Yo creo que eran todos los miércoles por la noche que íbamos ahí. Ajá. Ahí conocí a J. Benítez. Ahí se hablaban de casos. Una vez tuve una presentación de diferentes tipos de humanoides y cosas así. Pero me interesa. Eso eran buenos tiempos. Muy interesante, muy interesante. Aquí tenemos la imagen que nos has enviado por correo electrónico. Fíjense, familia señalera, es muy interesante. Es un humanoide como con una antena en la parte derecha de su cabeza. Y esto corresponde justamente a este incidente que ocurre el 3 de enero del año 79. 3 de enero, mirá, yo cumpleaños el 6 de enero. Y esto ocurrió el 6 de enero. Yo compro el 3 de enero. ¿Cumplís el 3 de enero? No te puedo creer, mirá. Oh, qué bueno, qué bueno. Pero, cuando eso, yo no estaba en Miami, yo estaba en la Marina, sabe Dios dónde estaba. Estaba fuera de aquí, pero... Sí. Pero este señor, Filiberto Cárdenas, así como describió él a uno de los humanoides, y lo muy interesante ahí en el pecho, lo que ve, el emblema que tiene ahí, que es una serpiente, vida sobre una X, que me parece a mí a lo que vio el policía en Nebraska en el 66. Loni Saura. No, Herbert Shermer. Ah, ok. Que pasó en el 67 o 66, que vio los Funata también tenían una emblema. Yo lo voy a encontrar en aquel caso, se lo voy a enviar a... Digo, aquí un momento si lo encontramos, pero era casi exactamente igual. Ajá. La emblema que tenía. A Filiberto, fueron dos veces que fue secuestrado. Después le tuvo contacto después, pero no exactamente contacto físico. Él estaba manejando un área de Miami, al norte de Miami, que era cuando eso no era muy populada. Todavía no es tanto, pero... andaba para ahí porque estaban buscando leña porque querían asar un lechón. Sí. Un asado. Ajá, querían hacer un asado. Bien. Y pararon el carro y de pronto sobre al lado de la casa, él estaba con un amigo, no estaba solo. Se le apareció un objeto, descendió sobre el vehículo de él. Entonces él se sintió que lo, como Travis Walton, se sintió que lo estaban levantando en el aire y él se trató de aguantar. El amigo de él se escondió y se metió dentro del carro. Y se lo llevaron. El amigo corrió para la casa, llamó a la policía. Al día siguiente, un policía encuentra a Filiberto como a 10 millas de donde había ocurrido eso, caminando por el medio de la calle todo confundido. Sí. ¿Al otro día? Sí, al otro día fue. Wow. Por la mañana, como a las 5 de la mañana, porque al otro día, él empezó a contar lo que le había ocurrido y después se hizo una regresión hipnótica, sí. Contó lo que había ocurrido. Es un narrativo bastante largo, pero después en febrero de ese mismo año, él regresó al mismo lugar porque dice que lo mandaron a regresar. Ajá. Entonces, pero fue con su esposa esta vez.
Iris, se llamaba ella. Iris. Sí, entonces fueron ahí, los dos fueron invitados a entrar a la nave, no, no fueron secuestrados, fueron como invitados. Ajá. La Interesante. esposa Muy de interesante, ¿no? él cuenta que adentro del objeto había una mujer de los ufonautas, de los aliens, que le miró las uñas de la mano que estaban pintadas, y eso le llamó mucho la atención. Qué interesante. Decía, ¿y por qué eso hacen eso ustedes? ¿Y por qué? Y dice que le habló mucho, de que por alguna razón le llamaron eso mucha atención. Yo me acuerdo que ellos contaron eso. Después de esto, él tuvo varios encuentros así, pero no físicos. Yo me acuerdo que Virgilio me contaba muchas cosas de él, pero este señor después se metió a... como una, y trató de empezar una religión así muy, no sé, pero no, después se fue de Miami y no se oyó más de él. Ajá. Pero decía que le habían hablado en español estos supuestos extraterrestres. Esto es algo muy sorprendente porque es una de las pocas veces que además con un acento latinoamericano. Le hablaron en español, claramente, yo lo entendía con todo lo que dije. Yo te, mira, le voy a, te voy a enviar la imagen de lo que vio el policía, Ajá. ya que en Nebraska, Lonnie Zamora lo que vio fue los dos ocupantes, pero no los vio muy cerca, los vio de un poco lejos. Sí, Pero además este estaban señor. como en una hondonada, ¿no? Como en un Sí, declive del terreno. Y sí. Sí. lo que él sí ve es este aparato, Lonnie Zamora, que es el caso favorito de nuestro amigo José Caravaca. Él ve este aparato como con forma de huevo también y con un símbolo, ¿no? Al Sí, costado. un símbolo en el costado. Correcto. Tengo aquí la imagen de lo que vieron. Pero déjeme explicarte esta ahora. Sí, quédate tranquilo que lo estamos cargando. Es muy interesante el caso que nos estaba enviando, que nos estaba contando recién Albert, porque tiene muchas, muchas implicaciones y cosas para destacar, ¿no? Alguna vez tendríamos que repasarlo también en todos los detalles, pero dijiste. Es bastante extenso el caso. Claro, justamente, pero vos habías dicho justamente que él había intentado, si no entendí mal, formar una religión después o que se había intentado meter en una religión. Él quiso formar un grupo como de, Como me una. dijo Sí. Virgil, como un culto, Como un más culto, o menos. claro. La esposa lo dejó, pasaron varias cosas, ¿sabes? Como pasa muchas veces con los contactados y cosas así. Correcto. Eso Entonces él decía que seguía teniendo un contacto después de este segundo encuentro en el que, claro, en el que está la mujer, era más como un contacto onírico, ¿no? sí, Aquí pero tengo la imagen, ya la vamos a mostrar. esta es la imagen del pero no enseña la porque esta imagen también el policía vio a como una imagen de una serpiente en ¿cómo se dice? Enredada en el pecho De este del humanoide. del humanoide, sí, adentro del. Qué pena que no la encontré así, Tenía pero un sí. símbolo por allí. Ahí estamos viendo la imagen. ¿Cómo es este caso? ¿De qué estamos hablando aquí? Es un policía de Nebraska. Nebraska es un estado que queda para el norte, que es un Sí. estado grande, pero con poca población. Él estaba patrullando ese día en una área fuera de la ciudad. Cuando se encontró con un objeto, mira, aquí está una imagen mejor que te la voy a enviar ahora mismo. Muy bien. Y se le acercaron unos humanoides al carro y se lo llevaron a él como medio hipnotizado para adentro del objeto. O sea que Y lo sacaron prácticamente de la patrulla y se lo llevaron de la nariz hasta el objeto. Esta es la historia. esa lectura. Él tuvo una regresión hipnótica también, donde tuvo más información sobre lo que pasó. Pero es otro caso muy extenso también.
Otro caso extenso, pero además también me imagino, bueno, en estos casos cuando hay policías de por medio, no les ayuda exactamente con la carrera. ¿Él pudo conservar su trabajo después de esto? Él sí, él tuvo suerte, otros policías no han tenido suerte. Lonnie Zamora tuvo suerte, pero hay otros policías que le han reportado lo que le ocurrió y después han perdido su trabajo, lo han botado, han tenido problemas. Mira, aquí tengo otra. Te mandé otra imagen ahí, te voy a enviar otra más como para que la enseñes ahí. Perfecto, familia señalera. Aquí estamos justamente mostrando las imágenes como para que vean algunas concordancias entre las historias, porque es súper interesante de notar esto cuando hay cosas que coinciden, ¿no? Cuando nada coincide, bueno, ya está. Pero cuando tenemos la posibilidad de encontrar una concordancia, es muy interesante destacarlo y verlo. Fíjense, es la imagen que voy a mostrar ahora que va a aparecer al medio. Fíjense que allí un poco ya se comienza a ver justamente en el pecho de este humanoide, en este dibujo, fíjense que sería prácticamente sobre el pecho en la parte derecha del torso, de aquí del tronco, como tiene como un escudo dibujado que parece ser bastante parecido, ¿no? Similar. Bastante parecido, más o menos una serpiente igual. A ver, ¿cuántos casos? He oído hablar de otros casos, pero no me viene a la mente que han visto algo así, exactamente. Es verdad. Y Virgilio me contó muchas cosas que le ocurrieron a él y a investigadores que fueron a la casa de este señor. Estuvieron allá Virgilio una vez con otro investigador, yo creo que vinieron, eran colombianos, no me acuerdo muy bien. Y en la casa vieron una figura humanoide, era como en blanco. Uh-huh. Para ellos le parecía como era como una mujer, pero todo envuelto en blanco. Se le apareció unos momentos nada más y después desapareció. Eso fue en la casa de Filiberto. Y Virgilio y los otros señores la vieron también. Qué interesante. Aquí estamos viendo la última imagen que me enviaste. ¿Esto también corresponde al caso de Nebraska? Sí, el caso de Nebraska también. Una recreación, ¿no? Albert, y ahí en Miami, porque uno por ahí piensa, bueno, Miami, piensa en palmeras, piensa en playa, piensa en comunidad latina, pero ¿hay casos de humanoides además de este que me contaste? ¿Es algo que es recurrente también en esa zona? Hubo un tiempo que sí, que hubieron muchos. Ahora no, hace tiempo que no he tenido mucho exactamente aquí en Miami, pero como te dije, en los 90. Uh-huh. De 93, 92 al 97, el grupo que te expliqué que se llamaba Skywatch con Mary Zimmer, que ellos tenían una conexión con el MUFON, uh-huh, investigaban muchos casos. Yo también, yo iba con un amigo mío que era amigo de Virgilio, que se llamaba Hank Warbeth, uh-huh, y otros dos más, y salíamos a lugares. Y me acuerdo que fuimos cuando la cosa del chupacabra, ¿se acuerdan de eso? Sí. Que le chupacabra, bueno, porque mató cabras en Puerto Rico, ahí fue donde originó. En Miami empezaron a ocurrir casos similares. Y me acuerdo que fuimos yo, Virgilio, yo y otro señor, Rick Grubel, un americano, a un lugar en la área de Sweetwater, que es al oeste de Miami, donde habían reportado unos ataques a unas cabras que tenía una señora en un corralito ahí. Era una zona residente, pero tenía eso. Y llegamos ahí y encontramos una de las cabras muerta. Ajá. Una que me acuerdo, la blanca, estaba en el piso. Y tenía unos agujeros en el cuello. Yo y Virgilio nos acercamos, miramos, y estaban los vecinos mirando. Y entonces de pronto de los agujeros le empezó a salir como un líquido verde. ¿Verde? No era sangre, ajá, una cosa verde. Le empezó a salir. Y nosotros, de Virgilio, no sé, yo creo que él cogió una servilleta un poco, pero era algo verde. No, quedamos ahí, tiramos fotos, Virgilio tomó, no sé qué más hizo él. Vino un hombre con una camioneta, como se dice, una pickup truck. Sí. Y dijo, me voy a llevar la cabra. Él se bajó. Y nosotros, ¿quién ustedes? No, yo soy de la universidad, queremos investigar esto. No dijo algo que era de la universidad y la iban a llevar a un laboratorio. Cargó con la cabra y se la llevó. Y más nunca se oyó más.
No se supo quién era el individuo. Y nosotros como nos quedamos así como atónitos. Y se la llevó. Me imagino. Y digo, en ese reporte, por ejemplo, ¿qué era lo que había pasado? ¿Había visto el dueño de este animal alguna luz? ¿Había visto algo? Sí, la señora, una de las señoras que vivía ahí, porque era una casa que habían diferentes, que vivían diferentes Familias. personas de mayor edad que vivían diferentes. Había una señora que no podía dormir por la noche y miró por la ventana y dice que vio una figura alta, pero con las piernas largas, tipo humanoide, pero como animal a la misma vez, con unas piernas gordas, así como parecía a los cangurús. La vio bien la cara, pero algo con las orejas puntiaguadas o algo. Sí, puntiagudas. Y habían huellas. Que tiró la foto de las huellas. Él debe tener, bueno, no sé quién la tiene a esa hora. Vimos las huellas, yo las vi. Eran como unas huellas así, como, parecían como una jarra en la arena, así. Y ahí fue donde aparecieron esos animales muertos. Qué interesante. Andrea, me imagino que con mutilaciones de ganado por medio tendrás alguna pregunta por allí dando vueltas también. Sí, no, aparte puedo agregar que cuando empezó la André, mutilación te de... está saliendo media cara. Baja un poquito la cámara. Eso, ahí está. Sí, adelante. Ahí va. Cuando empezó aquí en Argentina la mutilación de ganado, una de las primeras personas que consultamos fue a Virgilio, y ese caso que está contando específicamente fue parte de lo que nosotros incorporamos como protocolo, que buscamos las garras, que de hecho Salvatore Carta en La Pampa encontró una garra muy parecida, Elías Coleb en Rosario, y nosotros acá en el caso de Victoria de la Chancha, y bueno, con esas marcas, que básicamente eran garras que se clavaban, y de hecho tenemos una idéntica en la arena, que se clavaban y se adentraban en la arena por 1,5 centímetros más o menos, y que tenía un talón de apoyo y 3 dedos. Y bueno, y Virgilio fue parte del consultor, que en esa época, traigo el recuerdo también, un investigador del norte de Chile, de Calama, Jaime Ferrer, que estaba muy adentrado en la investigación y era un ahijado investigador de Virgilio. Bueno, y en ese momento teníamos nosotros mucha información que provenía de las investigaciones de allá, porque para nosotros era una novedad. Entonces, sí traigo al recuerdo todas estas características y coincidencias que se dieron a medida que avanzaban los casos. Yo me acuerdo que Virgilio fue a Chile y ahí Exacto. escribió un libro, que lo tengo yo, La mascota de los ovnis, que ahí lo que ocurrió en Chile Sí. en Wow. los años 2000, fue en el año 2000, 2001, fue increíble eso lo que estaba ocurriendo ahí. Era fenomenal lo que estaba ocurriendo, increíble. Qué Claro, bueno, interesante. lo de que después no sé, creo que Jaime Ferrer murió, ¿no? Falleció o desapareció por años. No se oyó más de él, no sé qué No pasó. se oyó más y es bueno conocer porque los casos que se dieron en el norte de Chile, en Calama fundamentalmente, realmente fueron en un momento determinado con características extraordinarias porque ahí hubo... veterinarios que hicieron necropsias, que trabajaron el tipo de sangre, se avanzaron en un montón de aspectos anatomopatológicos, estaba muy documentada por la ciencia y de pronto, fin de la historia, nadie más supo nada de nada, Jaime se desperfiló, me acuerdo que una de las últimas charlas con Virgilio, él también nos preguntaba si nosotros, porque nosotros teníamos contacto con Jaime. Y si sabíamos algo de él, nada. Tendríamos que preguntarle a Rodrigo en su momento, porque creo que en algún programa, cuando hablamos de mutilaciones, Fernando le preguntamos a Rodrigo qué sabía y él también estaba así como sin información, ¿no? De lo que había pasado con él. Sí, de hecho él nos había dicho que no tenía mucha data de qué había sucedido, pero que iba a preguntar. Bueno, de hecho Rodrigo está regresando de Estados Unidos en este momento, así que la semana que viene le podremos preguntar tranquilamente. Le mando un saludo muy grande a nuestro querido amigo Rodrigo Fuensalida. Y Albert, me acabas de enviar también una foto, una imagen, una ilustración por correo electrónico. Esa es la imagen de lo que vio el policía Zamora en el 64, en Nuevo México. En Nuevo México. ¿Querés contarnos un poquito de esta historia también? Bueno, él estaba patrullando
un área de desierto, porque eso es casi todo desierto ahí, como se ve ahí en la calle. Y había un lugar que era que guardaban dinamita en una choza ahí pequeña. Entonces él estaba por ahí, sintió como una explosión y pensó que había ocurrido algo, había explotado la dinamita. Y él subió por una loma así, se partió y vio este aparato y dos figuras vestidas de blanco al lado del aparato ese. Y no mucho tiempo estuvo mirando y entraron, de pronto se desaparecieron las figuras, no sé si él las vio entrar o no, se levantó el objeto y se fue. Ahí estuvieron la policía, dice que hasta el FBI estuvo ahí investigando. Fue uno de los casos más importantes de la década de los 60, que no, nunca ha tenido explicación. De hecho, Hubieron otros. el FBI había desclasificado un documento sobre, o unos documentos sobre el caso de Lonnie Zamora, justamente hace unos años atrás. Exacto. Así que sí, estuvo allí metido. Te voy a aquí enviar uno que yo tuve conectado también en Miami, en el 89, en diciembre 8 del 89. Enviar la imagen. Interesante porque yo estuve trabajando para la policía de Miami Dade por 35 años. Trabajaba yo en el departamento de comunicaciones, quiere decir, trabajando, si llamabas al 911, emergencia, ahí estaba yo. Y una noche, yo y trabajando a uno de los compañeros míos, lo llamaron de una llamada de emergencia. Era un guardia de seguridad, trabajando en un shopping center, que es un complejo de tiendas, un poquito al sur de Miami, al lado de la US1. Como a la 1 o 2 de la mañana, dice que él estaba caminando y cuando dio la vuelta así, se encontró con tres seres. Epa. Dice que eran altos, casi más de 7 pies, flacos. Ahí con uno, dice que los ojos eran como de gato. Ahí te envié la imagen de ellos ahora mismo. Él se llamaba Tony Aria. Dice que eran por lo menos 7 pies con 5 pulgadas de altura. Una cabeza grande y los ojos eran como de gato. Él corrió, porque cuando eso no había celular ni nada parecido, y fue a un teléfono público y de ahí marcó al número de emergencia. Contestamos nosotros y le enviaron una patrulla de Wow, qué policía. interesante, qué interesante. Hicieron un reporte. Yo tenía una copia del reporte. En los 90 no sé qué ha pasado con esa, pero hicieron un reporte porque lo encontraron muy, muy interesante lo que reportó él y se dieron cuenta que el hombre no estaba mintiendo. La policía estuvo buscando por el área, dice que alumbraron unos matorrales que habían ahí y no vieron nada, pero ahí mira a ver si te llegó la imagen Acaba como de te llegar, envió. acá está, acá está. Ah, qué bueno esto. Como con ojos de gato, ¿eh? Como con ojos de gato, y creo que queda bastante claro con este dibujo que lo hizo él entonces. Lo hizo él, sí, se lo hizo él no sé si fue al investigador o a la policía. Wow, qué interesante. ¿Y ustedes recibieron este informe? ¿Qué hace la policía cuando de pronto recibe un informe con algo tan extraño como esto? ¿Se le presta atención? ¿Se va a investigar? ¿Se lo deja pasar? Bueno, siempre lo cogían en serio. Le enviaban, si alguien llamaba reportando eso, claro, le enviaban y ellos se daban cuenta si la persona era seria o no, claro. Y había muchos policías que yo conozco personalmente que tuvieron experiencias también. Ahí también Bueno, en Miami. en Miami, sí. Me acuerdo que había un sargento que trabajaba para el grupo de antinarcóticos. Ellos andaban por la zona de los Everglades, no sé si han oído la zona esa al oeste de Miami, que es como hierba y agua, que hay cocodrilos y cosas así, se la llama los Everglades. Es una zona enorme, que es de Pantano. pantano, algo así, sí, eso mismo. Una noche estaban ellos, él y uno o dos más, porque estaban
por ahí pasaba, parece un avión privado y dejaba caer Sí. droga o algo, ¿no? Y Ah. una noche estaba mirando ahí y de pronto dice que miraron a la estrella y la estrella se oscurecieron, o sea, como algo la tapó. Se fijaron bien y era un objeto enorme en forma de boomerang que estaba pasando, pero oscuro completo, y estaba cubriendo el cielo cuando pasaba. Se quedaron así mirando atónitos porque un objeto se iba despacio y de pronto se desapareció. Pero Oh. el señor, que el sargento que vio eso, lo conocí yo personalmente, me contó lo que le. Personalmente, bueno, casi como en el caso de las luces de Phoenix, ¿no? De las Phoenix Lights, un El mismo boomerang. tipo, claro, en boomerang, pero no tenía luz, estaba Pero no oscuro. tenía luces. Ok, qué interesante. Albert, no te quiero quitar más tiempo, me dijiste que tenés poco tiempo, mañana tenés que arrancar temprano. Pero voy a dejar a Fortu que te haga una pregunta que todavía no te he preguntado nada. Fortu, querido, ¿tenés alguna pregunta sobre estos humanoides y estos casos tan extraños para Albert? Sí. Por ejemplo, se han repetido, ha habido muchos casos, bah, ya tendré que saber la respuesta por la cantidad de historias para dormir que ha habido, va a ser sacadas de tus libros y todo. Ya tendré que saber la respuesta, pero lo necesito escuchar de tus labios. Bueno, ha habido muchos casos, por ejemplo, mutilación de animales asociados con humanoides y seres extraños que han sido vistos juntos, por ejemplo, primero un humanoide y después vieron por ahí un animal extraño. ¿Ha habido muchos casos o ha habido algún caso, mejor dicho? Sí, ha habido bastante. Virgilio recopiló muchos de esos casos en Chile. Y ahí está el caso famoso de Botivia, del 68. La mujer que era una campesina fue a su, que tenía no sé si eran lamas, no sé, tenía unos animales, un corral, y había un humanoide que le estaba haciendo algo a uno de los animales. Y ella se acercó, el humanoide se levitó en el aire y se fue volando, y pero había mutilado a un animal. Conozco un caso de Polonia. Polonia es otro lugar que tiene tremenda cáustica, en que vieron un humanoide en una finca y fueron y encontraron un toro que le había arrancado las orejas. No lo mató, pero le Upa. había arrancado las orejas al toro. Sí, hay muchos casos así. Albert, por último, y como para ir cerrando, yo me quiero acá prender también con una pregunta que están dejando en el chat, porque la familia Señalera está muy enganchada, están todos muy enganchados con las historias que estás contando. Y Walter estaba preguntando si el señor Rosales tendrá una hipótesis formada respecto a la gran variedad de humanoides, ¿no? Porque todos lucen un poco diferente, o por lo menos una gran mayoría, hay mucha variedad. ¿Vos pensás que quizás por lugar de procedencia, ¿qué podría explicar esto? Es difícil porque ahora lo que se habla mucho es de los grises, los rubios, los reptilianos, pero no, hay muchos tipos de humanoides que se han visto durante tiempo. Yo lo que pienso es que vienen de diferentes. Mi teoría, que creo que la mayoría vienen del mundo paralelo, de otras dimensiones. Y como hay tantas dimensiones o mundos paralelos, eso es lo que pienso yo, por eso hay la diversidad de tipos de entidades, para mí. Muy También interesante. vendrán del espacio también, Muy interesante nunca porque sabemos. cuando uno piensa en universos paralelos, si esos universos estuviesen formados con los mismos ladrillos de la realidad que tenemos nosotros, probablemente encontraríamos infinitas variaciones de las formas de vida, incluso que hay acá, inteligentes. Y si uno se pone a pensar, quizás en un universo paralelo, como vemos a veces incluso en algunas caricaturas y chistes, puede ser que los seres inteligentes sean humanoides con cabeza de perro, con un solo ojo, cíclopes, o con antenas o sin antenas, o con una cabeza muy chiquitita. Esos mismos se han visto. Vos sabes que se han visto cíclopes, se han visto humanoides con cabeza de perro. Yo conocí a un señor aquí en el sur de la Florida. Él vivía al norte de Miami, en Broward Sí. County.
Él era un psíquico, se llamaba Griff. Él estaba muy involucrado en la investigación paranormal y para los mundos paralelos. Él me visitó, yo lo visité varias veces. Él me habló de una experiencia que él tuvo aquí en, no fue en Miami, pero al norte de Miami, en Broward County, que una vez fue al baño. Y esto es lo más extraño, lo más cómico. Se encontró con una figura, era un gato del tamaño de un humano, bipedal, vestido con un tuxedo y un sombrero. Dice que él lo vio. Yo sé, eso me dijo él y uno me reía, pero me dijo, no, seriamente me ocurrió. Y este es un señor que yo me pensaba, ¿para qué él va a inventar este tipo de historia? Claro, No. es Si verdad. vas a inventar algo, inventa algo como un Grey vino y me adulto. Me lo encontré, pero un gato vestido con un tuxedo y un sombrero. Se le apareció él. Ahora, ¿de dónde salió esa criatura? Sabe Dios. Qué bárbaro, qué particular. Bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero había un premio Nobel que festejando justamente que había ganado el premio Nobel, estaba con sus amigos reunidos en una cabaña. Y en medio de la noche sale a dar una vuelta, a tomar un poco de aire, porque estaban allí bebiendo con sus amigos. Y dice, bueno, me voy a despejar. Y cuando está caminando por alrededor de la cabaña, ve un mapache que brilla en la oscuridad, como con un color verde, fluorescente, también de una altura importante, que se lo queda mirando el mapache y le dice, hola. Y estamos hablando de un premio Nobel, ¿eh? No estamos hablando. No, yo, ese caso sé exactamente de qué, cuál me habla. Ah, ¿cuál Ese es? Porque yo investigador. no tengo bien el detalle. Porque es muy interesante ese caso. Porque uno se pone a pensar, bueno, pero podría haber inventado, como vos decías, ¿no? Otra cosa, ¿no? Bueno, vino un gris, vino un, no sé, un pleyadiano rubio, no, un mapache parlanchín que brilla en la oscuridad. Mapache verde, color verde. Yo me acuerdo. Creo que ocurrió en el 85. Estoy tratando de acordarme el nombre del señor. Sí, yo tampoco me acuerdo, pero había sido premio Nobel, creo que en biología o en química, una de esas especialidades. Pero bueno, muy interesante. Albert, no te quiero quitar más tiempo, no te quiero volver loco tampoco. Lo tendremos que hacer otra vez cuando yo tenga más tiempo, para tener más tiempo. Por ahí te envié la imagen del humanoide que vio la señora en Bolivia, para que lo enseñe ahí. Ah, bueno, pará, dame un segundito que ya estoy entrando aquí para al correo a ver que actualice, a ver si encontramos la imagen, todavía no carga, pero sí, ya te voy diciendo que tenemos que hacer una segunda edición de Extraños Humanoides en la Señal Ciencia y Misterio. Yo creo que toda la familia señalera se ha enganchado con lo que nos estás contando. Por ejemplo, Rusty James Boy desde Madrid, España, dice muchas gracias, señor Albert, por traernos casos tan interesantes. Tiene que volver a la Señal Ciencia y Misterio, justamente, dice. Está ahí. El premio Nobel era Cari Mullis, Ah. bioquímica, sí. Mira, y ahí te mando el, te Pero envío. él hablaba con los mapaches, pero también veía duendes, de todo ¿Ah, veía. sí? Interesante. Sí, eso está para una de tus historias. Es que fue protagonista de una historia para dormir. Creo que está por ahí el mapache parlanchín o algo por el estilo se llama. Ah, no, no, lo tocaste. Sí, Eh, sí, 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 lo porque. tienen que ver, lo tienen que ver. Lo encontré justamente en la pandemia. La pandemia fue todo un camino de descubrimiento de visitas de humanoides, por favor. Algo extrañísimo. Ahí te envié la foto del mapache que vio el Aquí señor. está, aquí está, aquí está. A ver. Interesantísimo. Porque uno se pone a pensar justamente en eso, ¿no? Bueno, ¿qué podría inventar alguien que quiere meter una historia o llamar la atención? Y bueno, quizás va a inventar una historia con algún tipo de bicharraco que medianamente tenga un sentido dentro de las historias a las que estamos acostumbrados. Pero de pronto describir esto es buenísimo. Es genial. Es como Y el le caso. hablaba, Y hablaba, ¿no? Que le le dice, hola. dice, Es genial. Es genial. Un mapache verde grande que lo saluda y le dice, hola, ¿no? Es genial. Es como el caso. no, Es como si el yo de caso. pa Adelante, perdón, Fortu, sí. no, yo
Yo despachurro el presupuesto familiar pagando psicoanalistas si me pasa eso. Tal cual, pero absolutamente, absolutamente. Es como el caso, por ejemplo, en Rusia, en los años 90, de este objeto volador que es como que se transforma en una ambulancia cayendo del cielo, del que salen unos humanoides. Eso lo leí justamente en uno de tus libros, Albert. Es espectacular, ¿no? Una ambulancia ovni que cae en el medio de la carretera y de ahí salen unos tipos, unos paramédicos extraterrestres. Es rarísimo. Lo que se vio en Rusia en el 89 o el 90 fueron cosas increíbles. Realmente, ¿eh? Entonces, me tengo que despedir, otro día Sí. lo hacemos. Otro día lo hacemos completo. Andrea, me avisa cuando esté Visión Omni otra vez trabajando. ¿Okay? Cuando esté en Sí, funcionamiento la página. con Bien. gusto, porque se nos cayó por el fallecimiento de Ale Isoba. Sí, me contaste. Bueno, mucho gusto de Fortu y Fernando, otra vez lo hacemos. Bueno, ¿Okay? amigazo, ahora que además que sabemos que cumplimos más o menos por la misma época, mejor todavía, más conectados estamos. Bueno, dentro de poquito nos conectamos de vuelta con Álvaro Rosales. Gracias por estar esta noche con nosotros, ¿eh? Capricornio. Okay. Capricornio, sí, absolutamente. Cabeza dura, Capricornio, cabeza dura. Gracias, Albert. Gracias por todo. Nada. Hasta la próxima. Bueno, era Albert Rosales aquí en La Señal Ciencia y Misterios en directo desde Miami. Se quedó más tiempo del que habíamos hablado, ¿eh? De hecho, se quedó prácticamente una hora con nosotros cuando habíamos hablado de que, porque mañana tiene que ir muy temprano, como a las 4:30 de la mañana, a buscar al hijo al aeropuerto. Y me dijo, me tengo que acostar temprano porque si no, no me levanto. Y se entiende totalmente. Y se enganchó y se quedó más tiempo del que habíamos pactado. La verdad, muchas gracias con Albert. ¿Qué historias, André? ¿Qué historias interesantes? Ni hablar, mirá, la verdad que es muy recomendable todo el trabajo de recopilación de Albert. Es una época dorada, además de traer toda esa casuística, porque realmente esos casos hoy no se ven en principio, que es lo que Es siempre verdad. hablamos, Fer. Esos casos como que se agotaron, no, nadie más los denuncia. El ser que baja del plato volador de a dos, de a tres, que arregla digamos, la falla del ovni, que dejan el metal ahí para que vos lo veas, lo estudies, los que Correcto. mutilan el ganado, digamos, eso hace mucho tiempo. Y la mejor casuística. Yo quiero contarles un secreto, miren, les voy a contar esto. Albert Rosales, como ya contó, que se integra al grupo primero de originario de Virgilio, que después se convierte en Miami UFO Center. Ese grupo era un grupo que interactuaba con Will Smith, que era un uruguayo radicado en Estados Unidos, en Miami. No estamos hablando del actor, de la No cachetada. estamos hablando de la cachetada, no, estamos hablando de un investigador increíble también. Todos ellos han venido, salvo Albert, que creo que nunca vino a la Argentina. Pero todos ellos han venido a la Argentina en dos oportunidades, por lo menos, Virgilio creo que en tres, y eran el grupo íntimo de los últimos momentos de Joseph Allan Hynek. Los que saben, saben quién es, nos referimos al padre de la ufología, que fue parte del proyecto, el astrofísico, fue parte del proyecto Blue Book, que deviene después en investigar el famoso porcentaje del 5% que no tiene explicación con los parámetros maduros de la ciencia. Y se vuelca a analizar esa casuística y esos casos, toda esa documentación, todo ese archivo que cuando se sale Joseph Allan Hynek del proyecto Blue Book, funda el CUFOS, su organización madre, Claro. y toda esa casuística, todas esas fotografías increíbles, todos esos archivos militares, todos esos elementos. Cuando muere Joseph Allan Hynek, se lo transfiere a Virgilio Sánchez Osejo. Ahí, en ese núcleo, también estaban casos argentinos como el del dique La Florida, que nosotros recibimos en donación de mano de Virgilio Sánchez Osejo vía Marta Núñez. Vale la pena la aclaración eso porque, para que se sepa bien, esto lo hemos dicho desde el primer momento, y toda esa información, cuando muere, primero vienen a la mano de Will Smith, después pasan a la, cuando muere Will Smith, pasan a la mano de Virgilio Sánchez Osejo, y cuando muere Virgilio Sánchez Osejo, ¿saben en la mano de quién recaen? De JJ Benítez.
Juan José Benítez es el depositario de gran parte de esos archivos. Wow. Y nosotros nos tomamos nota cuando nos visitó, y bueno, y ahí están muchos de los secretos. Por eso, ahora entendemos por qué JJ Benítez tuvo acceso a muchos casos, no solo de Argentina, sino de muchos lugares de América. Qué bueno. Así que bueno, para que tengan la línea de tiempo de esa información ultra valiosa, porque debe ser uno de los archivos soñados, digamos. Sí. Entonces, Albert es protagonista de grandes conversaciones donde todas estas personalidades que estoy mencionando, que hablaban de estas casuísticas, de estos casos increíbles, y de hecho hoy nos ha compartido alguno de ellos. Sí. Realmente es una de esas personas que hay que aprovecharlas de fondo, porque su cabeza es parte de esos archivos. Wow. Y parte de esas anécdotas íntimas entre todas esas personas que trascienden, nos trascienden a todos nosotros como investigadores. Nosotros, cuando necesitamos comparar casuística, cuando necesitamos validar datos, cuando necesitamos chequear información, Álvaro Rosales hoy es una de esas fuentes increíbles de fondo sobre estos temas. Así que es muy recomendable la lectura de ellos, ¿no? Bueno, justamente como para que todos entremos un poco en la onda de la importancia de nuestro invitado esta noche, ¿no? Porque para los que no lo conocen, bueno, este señor es Albert Rosales. Pero esta noche, además de Albert Rosales, por supuesto, quiero destacar acá un mensaje de Rodrigo Salinas que dice: Mulis inventó los exámenes PCR. Fíjate, era justamente el premio Nobel del que estábamos hablando recién, que había visto el mapache gigante, ¿no? ¡Qué grande! Es justamente el inventor de los exámenes PCR, y yo lo vengo a descubrir el caso de él en medio de la pandemia. Sincronicidades. Estaba hablando de Álvaro Rosales, la presentación que le acaba de hacer también Andrea Pérez Simondini, pero esta noche, además de Álvaro Rosales, tenemos un debut, familia señalera. Esta noche debuta en la señal Ciencia y Misterios una amiga de la casa, que también es parte de Fénix 4, que es parte de Sephora, que por allí me dijeron que es algo así como una desclasificadora serial. No sé si querés presentarla vos, Andrea, pero yo creo que la conocemos bastante bien, aunque nunca estuvo en la señal como invitada principal. Así que hoy está haciendo su debut como invitada principal María Cecilia de Sumo. André, presentala si querés. Sí, bueno, para mí es una gran alegría. Aparte, quiero decirle a todos que ha sido la revelación del Congreso en estos, cuando se presentan nuevos exponentes. Para mí es muy emocionante porque Ceci la conocemos ya hace un tiempo y empezó como una seguidora de estos temas. Allá nos reuníamos con los alerta OVNI, con un montón de cruces de información, porque la tenemos acá enfrente en Rosario. Se ha incorporado rápidamente a toda la vorágine investigativa y de capacitación de visión OVNI, y ha sido realmente una de las apariciones interesantes, que hoy es parte de Fénix 4, de Sephora. Es una desclasificadora serial porque ya le ha encontrado la vuelta al sistema. ¡Qué bueno! Y realmente logra su cometido, porque es consecuente con sus objetivos planteados. Así que nada, que fue una de las alegrías más lindas que tuvimos en el Congreso, su participación con los chicos de Fénix 4, de la misma manera que Guillermo, Víctor y que Pablo. Realmente es emocionante ver esas cosas. Y bueno, para mí también es una gran alegría que pueda incorporarse también ya como investigadora formal, ¿no? Porque he hecho un gran trabajo con el seguimiento del caso de Carlos Díaz. Creo que hoy lo conoce bien a fondo, y fue muy valioso conocerlo en persona. Además, creo que ella va a coincidir en esto, porque hoy nos permite interactuar ya buscando más elementos, porque el caso de Carlos Díaz para nosotros recién empieza. Estamos todavía en los inicios de la búsqueda de más información, porque el caso aún tiene muchos elementos. Por eso sí, va a ser muy interesante escucharla a ella esta noche. María Cecilia de Sumo, bienvenida a la señal Ciencia y Misterios. ¿Cómo estás?
Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que encantada de estar en la señal porque todas las noches soy tu oyente. Me tenés ahí siempre de alguna manera presente. Muchas gracias, Andrea, porque esto fue una oportunidad para mí desde que entré a Visión OVNI a trabajar con los chicos de Fénix 4. Después de estar parada ahí en el escenario y haber conocido tanta gente linda. Y bueno, Qué misión lindo, cumplida. qué lindo, qué lindo. Bueno, María Cecilia, te lo mereces porque la verdad es que también ahora lo va a ver la familia señalera porque hay cortes del Congreso. El trabajo que hiciste con tus preguntas, con llevar, bueno, no solamente la parte que hiciste con Carlos Díaz, ¿no? Con la presentación de Fénix 4 también. Digo, es un trabajo muy importante que venís haciendo y la verdad te lo quiero reconocer y quiero agradecerte por el trabajo que haces, porque es justamente este trabajo de hormiguita. Paso a paso que va formando cosas muy grandes e importantes. Yo quiero también agradecer a Ishtar, periodista, que es la directora del canal La Matrix del Misterio, que estuvo en el Congreso, la vas a ver dentro de un ratito allí también en el corte, y que yo le descargué la entrevista. Vayan y suscríbanse al canal y vean la entrevista completa que le hace a Carlos Díaz. Yo descargué la entrevista, le avisé por chat que iba a pasar un pedacito, no sé si lo leyó todavía. La había invitado también para esta noche, pero como tomé la decisión de hacer esto, María Cecilia lo sabe, muy rápido sobre la marcha, porque tenía un armado que fue cambiando, le avisé medio rápido a María Cecilia, también a Ishtar, y creo que Ishtar no llegó a leer, así que Ishtar, si estás leyendo, si estás viendo luego en diferido, gracias por esto, espero que no te enojes que haya tomado algunos cortes de tu Creo que entrevista, pero es alucinante. está de viaje Ishtar, Ah, con razón. porque está volviendo del Chaco. Creo que ayer estaba en Paraná, así que probablemente esté en viaje a Córdoba. Ah, bueno. Le mandamos un saludo muy grande y la verdad es que yo ya le voy diciendo desde acá que me gustaría mucho tener el equipo que tuvimos en el Congreso acá en la señal, ¿no? Tener a María Cecilia, a Ishtar, que consiguió el contacto y esta entrevista fascinante que hizo con Carlos Díaz, y por supuesto a Carlos Díaz, a ver si lo podemos tener acá en directo, y bueno, hacerle preguntas y hablar de su caso. Pero si les parece, para meternos en materia y en contexto, vamos a ver al mismísimo Carlos Díaz contando su historia para arrancar con esta segunda parte del programa, que me parece súper interesante. Presta atención, un caso de un experimentador. También, experimentador argentino en este caso, ¿no? Con una historia fascinante de la cual, Andrea, yo recuerdo que nos habías traído el video, el famoso video de la televisión, cuando le hacen la entrevista después del evento. ¿Te acordás de eso? Está todavía, de hecho está allí en el canal de YouTube de Visión OVNI ese video. Exactamente, porque además tiene una particularidad. Ese video fue tomado en el mismísimo tiempo de la experiencia, no sé si año más, año menos. Sí. Y es muy interesante porque en una de las tomas se lo ve caminando por detrás a Roberto Bunge, que estaba en el lugar Qué haciendo la bueno. investigación. Qué Por lo bueno. cual es muy valioso porque esto siempre también nos permite de rescatar y destacar la investigación civil tan ahí golpeada a veces. Y parte de la documentación que va apareciendo también es un aporte invalorable de Roberto Bunge y de otro investigador increíble que es Rubén Rombolá, que de alguna manera todos les debemos el hallazgo de Carlos Díaz a Rubén Rombolá, que reinvestiga el caso después de muchísimos años. Qué bueno, qué bueno. Bueno, así que Rómbola, señor Rómbola, muchas gracias por todo esto. Esperemos tenerlo también algún día en la señal. Vamos a ir adelante entonces con la primera parte de la entrevista que le hace Ishtar en su canal La Matrix del Misterio. Les recuerdo, vayan, suscríbanse. Si no me entendieron bien cómo se llama, bueno, allí arriba van a ver que está justamente el nombre del canal y y toda la data para que la puedan seguir también en las redes sociales. Vamos con esta entrevista, la primera parte. Aquí en la señal, presta atención porque es un caso de abducción aquí en Argentina en los años 70 que te va a dejar con la boca abierta. Yo era empleado del Ferrocarriles Argentinos, en Bahía Blanca, y pertenecía al galpón de máquina de Ingeniero Guay. Y fui a trabajar de mozo, como con mi hermano nosotros trabajábamos de mozo y un sobrino, teníamos servicio de lunch y esas cosas.
Y bueno, y salgo más temprano, salgo a las 3 de la mañana. De las 3 de la mañana me voy a tomar el micro al centro de Bahía Blanca, a la Plaza Rivadavia. Y antes de pasar por la Plaza Rivadavia, paso por el diario La Nueva Provincia y compro el diario La Nueva Provincia. Ahí en el diario La Nueva Provincia es que está el U2, el Radio Bahía Blanca, y ahí aparte está Canal 9 de Bahía Blanca. Cuando subo al micro, pago mi boleto como corresponde, y bueno, y salió a las 3:30 de ahí de la parada de la Plaza Rivadavia, que llegaba a Ingeniero White más o menos a las 4:15, 4:10. Así fue que el reloj mío, cuando voy a cruzando ya el galpón de máquinas, que me bajé del micro y voy cruzando el galpón de máquinas, porque yo vivía frente al galpón de máquinas en Ingeniero White, en el Boulevard 20 de Ingeniero White vivía, ahí fue cuando me abduce una nave, en la cual yo no iba solo, sino que iban dos personas más al lado mío, y ellos también lo vieron, y yo iba en el medio, y dio la casualidad que me levantan a mí solo y a los otros dos no. Lamentablemente me levantaron a mí solo. Digo lamentablemente porque para mí a lo primero no fue nada muy lindo lo que me estaba pasando. Así fue que los muchachos le fueron a avisar a mi señora lo que me había pasado. ¿Usted cruzó las vías? Porque bajó allí, en la avenida Aria, ¿no es cierto? Sí, lo hago habitualmente cuando voy a trabajar de noche, cruzo por el galpón y... Cruza las vías y toma ese caminito de tierra. Exactamente. Y sí. Cuando llega allí, a ese lugar, ¿qué pasa? Es cuando me ocurre que un rayo me paraliza completamente el cuerpo y quedo inmóvil. ¿Ese farol estaba encendido? Sí, estaba encendido. ¿Y usted qué notó en ese momento? Hasta que me ocurrió el rayo no notaba nada. ¿No había visto ninguna luz? No, nada. Nada de nada. ¿Y en qué venía pensando? Nada, estaba medio cansado de haber trabajado y iba con ganas de irse a dormir. De irme a dormir. El señor Díaz vive allí nomás, en una casa que está sobre el Boulevard Juan B. Justo. Cuando llega a ese lugar, entre el hierro y el palo, ¿usted ahí...? Ahí me quedó completamente ya paralizado el cuerpo, sí. ¿Usted no vio ninguna luz, ninguna cosa que le llamara la atención en ese momento? No, nada de nada. ¿Y cuando llega a ese lugar se enciende alguna luz? No, el rayo únicamente, que para mí yo pensaba que era... ¿Cómo el rayo? Yo para mí era un rayo, porque como el sábado había estado lloviendo, el sábado ese, yo pensé que iba a seguir lloviendo, y digo, antes de llegar a casa se largó a llover. ¿Pero cómo era el rayo? Era una luz blanca. ¿De dónde venía? De donde yo camino hacia a mi mano derecha. ¿Desde allá venía el rayo? ¿Pero qué era, un rayo recto? Sí, recto. ¿Usted vio una luz que descendía? Que descendía, sí. ¿De qué color era? Blanco. ¿Y llegó hasta usted? Hasta mí, sí. ¿Y hasta qué parte del cuerpo llegó? Todo el cuerpo en general, me agarro, cálculo. ¿Era un rayo grueso? Sí. ¿Como un haz de luz? Sí, un rayo, para mí era un rayo común, después... ¿Y qué sintió en ese momento? La paralización del cuerpo. Qué noche interesante que tenemos hoy, qué noche interesante, porque tenemos un caso de abducción clásico, sí los hay. María Cecilia Di Sumo. Bueno, empezamos a desandar la historia de Carlos Díaz. Contanos un poquito, justamente él, bueno, se encuentra con esta luz y le sucede algo muy extraño, ¿no? Exactamente, es realmente... una historia muy particular y muy interesante para analizar, sobre todo a través del tiempo, porque es un testigo vivo que tenemos todavía entre nosotros y que podemos ayudar a resolver un poco su historia y también para nosotros como investigadores encontrar más sobre este fenómeno. Bueno, él, como cuenta en ese momento, es absorbido por un rayo. Este rayo lo coloca dentro de lo que él describe como un espacio circular, donde él no se podía parar. Es como que estaba a gatas, le faltaba el aire. De alguna manera él se da cuenta de que hay un orificio en el piso por donde entra aire y trata de respirar por ahí. Mientras tantea, se mueve en ese espacio donde él se da cuenta que no se puede parar, ve aparecer a través de una luz
porque todo este espacio estaba perfectamente iluminado y, como decimos antes, era redondo. Tres seres. Ajá. Cuando estos tres seres se le acercan, intentan pararlo. Él estaba en un estado alterado completamente. Incluso después es descrito por la doctora que lo atiende y cuenta perfectamente esta situación. Como él trata de sujetarse de las piernas de uno de ellos y encuentra que el material de sus cuerpos es como una goma espuma. Ajá. De un color verde ultramar, diría yo, porque entre verde y azulado, un color difícil de describir. Así que era muy esponjoso. Sumamente esponjoso. No le ve pies, no le ve manos, dice que tenían como una especie de muñón. Y estos seres intentaban pararlo y los pelos de su cuerpo, tanto sea de la cabeza como del pecho, se le salen y se le van como hacia estos seres, como si se les pegaran la superficie del cuerpo de estos seres. O sea, él va perdiendo el pelo corporal y es como si fueran aspirados por estos seres, esos cabellos. De alguna manera, sí. Ajá. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso esto. Es la primera vez que lo escucho en cualquier tipo de caso de abducción de cualquier manera en cualquier país, ¿no? Sí hemos visto muchas veces, por ejemplo, eventos en los que el testigo queda con secuelas, con consecuencias, que es caída del cabello, quemaduras en el cuerpo, ¿no? Esto lo hemos visto varias veces. Pero que él lo describa de esta manera, en el momento de la abducción, que se le va cayendo el pelo y de hecho es medio como que recogido por las entidades que están ahí frente a él, es muy curioso. Es muy curioso y vamos a ver después, no sé si querés que te lo cuente en este momento, dónde aparecieron esos cabellos, esos pelos, que fueron pelos de todo el cuerpo también. Hay que establecer. Mira, vamos a hacer ahí un paréntesis y vamos con la segunda parte, el segundo corte de la entrevista y me contás a ver dónde aparecieron esos cabellos porque ya estoy intrigado. Yo creo que la familia Señalera también, y gracias a la familia Señalera, quiero recordarles esto, nosotros seguimos haciendo el programa y seguimos trabajando con toda la energía que tenemos para tratar de traerles todas las semanas lo mejor posible. Y quiero darle la bienvenida a Gambito, que se ha hecho miembro del canal. Gambito, muchas gracias por hacerte miembro del canal. En serio, muchas gracias por apoyarnos. Ahora en un rato voy a poner por aquí... Creo que está saturando el micrófono. Sí, ahí está. En un rato voy a poner por aquí el enlace para que te sumes al grupo de WhatsApp de los miembros del canal, donde también hacemos algunas cosas. Y recordá que hay videos exclusivos para los miembros del canal que ya los puedes ver a partir de ahora. Hay unos cuantos videos y esta semana, si mañana tengo tiempo, voy a grabar un video también exclusivo para ustedes. Así que, dicho esto, vamos con la segunda parte de la entrevista que le hizo Ishtar a Carlos Díaz. Les recuerdo, vayan, suscríbanse al canal La Matrix del Misterio. Dejen un buen like y vean la entrevista completa allí. Vamos. Yo lo único que veía era una luz radiante a todo alrededor, porque era como una cosa redonda, era una esfera, adentro de una esfera estaba yo. Y lo único que tenía de que sentía aire era un orificio que tenía en la parte del suelo, que para mí era el suelo, porque yo estaba tirado ahí, estaba de rodillas, no me podía parar. No estaba en una camisa, estaba de rodillas. Estaba de rodillas, sí. No había nada para agarrarse, no había nada para nada ahí. Era una esfera pelada con luz. Una esfera limpia, un fulvo, por dentro, con mucha iluminación. Una esfera de luz, nada más. ¿Y cuándo usted es que empieza a notar algo más, digamos? Cuando ingresan por intermedio de una de las paredes de donde estaba yo enfrente, que las paredes de la esfera, aparecen los tres seres, que ellos parece que se materializaban y se desmaterializaban, y entraron a donde estaba yo. ¿Y cómo eran estos seres? ¿Eran parecidos a nosotros? Eran parecidos a nosotros, sí, lo único que ellos no caminaban, levitaban dentro de la nave, le faltaban las manos, tenía hasta los muñones, le faltaba la parte de los pies, tenía hasta los tobillos, y de ahí en más ellos
caminaban ahí y cuando se me arrimaban era cuando se me salía el pelo de los brazos, de la cabeza y todo eso, porque daba la impresión como lo absorbía. Yo los agarré y para mí era una espuma, porque los tocaba así. ¿Se animó a agarrarlo? Sí, yo estaba desesperado, no sabía dónde estaba. Tenían forma de los ojos, pero no pestañeaban. Tenían forma de la nariz, pero le faltaban los orificios. Tenían la forma de la boca, pero no tenían abertura. Tenían la forma de las orejas, pero no tenían nada que yo veía que se podía. Claro. Tenían la forma de la cara, Claro, de forma humanoide, es decir, un torso, cuatro extremidades y una cabeza. Exactamente. Y no podrían haberse tratado de algún tipo de robot. No, porque un robot supuestamente no creo que se materialice y se desmaterialice para pasar por una pared. No. Tengo entendido que me dijeron no, porque yo también lo pregunté los primeros que me atendieron en otros lugares, yo también decía, pero no será uno robot esto que me hicieron esto, porque yo quería saber a ver qué era, hasta que me dijeron que de qué planeta eran y todo, ¿vio? ¿Eso le dijeron cuando usted estaba ahí o después lo recordó a través de alguna hipnosis, algo así? No, eso me lo hicieron por intermedio de... Me han dormido, seguro. Claro, a través de hipnosis sale. ¿Y de dónde eran ellos? Del planeta Saturno. Ah, de Saturno, claro. ¿Y pudo saber cuál era el objetivo de la misión? Nunca supe y todavía sigo averiguando. Lo único que me cambió la vida por completo, mi forma de ser. ¿A usted lo pusieron en una camilla como la mayoría de las abducciones? ¿Les trajeron sangre no, algo de eso? No, yo no vi nada. Nada de eso. No. Yo estaba en el suelo. Estaba en el suelo ahí en la esfera redonda donde estaba el orificio, porque yo respiraba de ahí. No estaba en ninguna camilla. Después que me enteré cuando llegué al hospital que me habían hecho una operación y bueno, y me preguntó cuánto hacía que me habían operado. Yo, ¿qué? Si yo nunca estuve operado. Una operación. Claro. Pero usted no recuerda nada de eso. Usted solamente los vio y después no recuerda más nada. No, nada. ¿Y qué fue lo que le intervinieron? ¿Le dijo el médico a dónde tenía la operación? No me falta nada en el cuerpo. Al contrario, lo único que supuestamente los médicos dicen que algún germen que malo del cuerpo me han sacado todo para nada más. Para dejarme con muy buena vida. Porque estuve 36 años sin poderme enfermar. Impresionante. Estamos aquí en la señal Ciencia y Misterios, estamos en directo, estamos conectados y estábamos viendo recién el segundo corte de la entrevista que hizo Ishtar con Carlos Díaz. Interesantísimo, interesantísimo. Contanos ahora sí, ¿a dónde iban a parar? ¿Qué pasaba con este cabello, María Cecilia? Este cabello aparece en una camiseta que él tenía puesta esta noche cuando sale de trabajar. Tenía ropa liviana porque hacía mucho calor, pero llevaba puesta una camiseta. El tema es que cuando reaparece, ya no en Ingeniero White, sino en Retiro, Buenos Aires, es llevado al policlínico ferroviario, donde ingresa a la guardia, porque estaba completamente desorbitado, asustado, peligroso. Imagínate. La doctora que le va a hacer su revisación médica le pide que se saque la camisa para poder ocultarlo y él se da cuenta de que le falta la camiseta. Entonces le dice, yo tenía puesta una camiseta. Claro. No, y si es posible que por el calor te la hubiese sacado. No, yo estoy seguro de que tenía puesta una camiseta. Bueno, dice, vamos a revisar tu bolso. Él venía con su bolsito de mano donde traía el diario que había comprado al salir del salón de fiestas donde había estado trabajando, y la camiseta estaba dentro del bolso, repleta de pelos. Ajá. Que la doctora dice que fueron enviados a analizar.
pero de los cuales desapareció todo documento. Lamentablemente la doctora falleció en el mes de abril, porque Es ese un sido dato fundamental interesante el poder. de la doctora, ¿no? Porque la doctora defendía el caso de Carlos Díaz. Sí, la doctora lo defendía. Es más, ella intentó acceder a las copias de sus resultados médicos, pidió en varias oportunidades las placas radiográficas que se le hicieron en el Sí. policlínico y cuando intentó obtenerlas, el expediente había desaparecido del policlínico y ella lo ha expresado en varios programas televisivos, en todos los reportajes. Y aquí está la importancia del logro de Sephora, de tu logro, María Cecilia Dizumo, de Fénix 4 también, en esta investigación de lograr el expediente médico. Logramos, junto al Sephora, junto a Fénix, junto a Andrea, porque Andrea es la que nos otorgó todos los contactos, que a través de Rombola y de Avanch, Sephora obtenga dos hojas del expediente médico. Dos hojas completas. Sí, una es un electroencefalograma que se le hizo 80 días después y otra es la del día posterior al ingreso. Y ahí nosotros encontramos que fue falseado el horario de ingreso. Epa. Así es. ¿Por qué lo harían? La doctora declara de que él ingresó cerca de las 9 de la mañana al policlínico. Y la hoja, que no sé si Andrea te la puede mostrar, si la pueden compartir, ¿La tenés van a por ahí, ver qué André? dice. A ver si estamos conectados. Sí, la estoy buscando porque estoy en la otra máquina. Ah, bueno. Si me No, das no, no, un tranquila, tranquila. ratito. Vos con tiempo mandámela por WhatsApp, si podés, y yo acá, y yo acá la levanto y la muestro completa. Mientras tanto seguimos con María. Tranqui. Contame, María Cecilia. Entonces, el tema es que la doctora dice que él ingresa entre las 8:30 y 9 de la mañana. No se acuerda exactamente la hora, pero sabe que fue apenas ella había tomado la guardia. En este estado, como te dije antes, desorbitado, asustado, temeroso, taquicárdico. Wow. Y la hoja a la que podemos acceder dice que nada de esto había sucedido, que había ingresado por la tarde, que estaba tranquilo, que estaba muy predispuesto a ser interrogado, que lo van a ver ciertos especialistas. Pero eso falta la verdad. Porque además es totalmente contrario a lo que la doctora declaraba. Porque vos me dijeras que es nada más que la Exactamente. historia de Carlos, y bueno, No, no, y uno podría sospechar, la pero doctora contame, sí. declara, perdón que te haya cortado, No, no, porque no, pero habíamos estamos ruido. charlando acá, podemos taparnos, podemos hacernos un tackle, no hay ningún problema, una toma de taekwondo, no hay ningún problema. Partido. Aikido, Aikido, dale, Partido. Aikido. Ok. Adelante. La doctora dice que a ella le interesó mucho porque nunca había visto un caso similar. Ajá. Y cuando le comenta a la policía que había estado con él, que eran dos agentes policiales lo habían llevado y lo habían ingresado al policlínico, esta persona le dice que era más común de lo que ella pensaba. Entonces le prestó el doble de atención. Y lo empezó a hacer dentro de su, ¿cómo te voy a decir? Mientras ella estaba haciendo el ingreso de Carlos, le empezó a hacer preguntas sobre todo lo que él cuenta. Y él le contó a ella lo mismo que te acaba de contar a vos. Incluso también le contó que estando dentro de esa habitación redonda, él tenía un ataque de pánico tan grande que se orina y se desmaya. Claro. Y cuando vuelve a despertarse, estaba en el patio de una casa, en Retiro, a más de 500 kilómetros de Uruguay. Esto es lo que no escuchamos recién en la historia. Él aparece a más de 500 kilómetros de Ingeniero White. Ojo con esto, Exactamente. porque aparece desorientado. ¿Y de qué manera aparece él? Él cuenta que aparece en el patio de una casa, al lado de los perros de la casa,
que la gente, los dueños de casa habían salido y cuando regresan lo encuentran a él ahí, que él les explica lo que pasó y que no sabe cómo llegó ahí. Estas personas en un principio creen que es un ladrón, entonces lo único que se les ocurre es llevarlo a la policía. Claro, 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 claro. Él cuando ingresa a la comisaría, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, entre las 4:30 y las 5 de la mañana, les cuenta todo lo que ha sucedido y la policía, viendo que le faltaba el pelo en la cabeza, porque le faltaba una especie de mechón del flequillo, que la doctora lo describe muy bien, la doctora dice que ella observa el cambio de color de la piel de él, que estaba bronceada, porque era verano, hasta lo blancuzco del cuero cabelludo donde le faltaba el cabello. Bien, acá estamos viendo justamente una de las páginas del informe. Exactamente. Y en esto podemos encontrar que, bueno, como decía recién María Cecilia de Sumo, la historia que se cuenta en este informe no es la historia que cuenta ni el testigo, y para mí incluso tan importante como lo del testigo, las declaraciones de la doctora, ¿no? Son importantísimas las declaraciones de la doctora, porque dicen todo lo contrario a lo que dice la hoja del hospital, que es la única que pudimos conseguir gracias a Rombola y a Banch, pero estamos en búsqueda de más datos. Pero podemos agregar, Fernando, que sí, hemos encontrado otro de los médicos firmantes, el doctor Macrina, que es el neuropsiquiatra, el que firma el documento. Está con vida, está lúcido porque es un hombre avanzado en edad, así que estamos muy contentos porque estamos haciendo todas las gestiones para que dé declaración exactamente. Doctor Francisco Macrina, médico neurocirujano. Exactamente. Así que ahí estamos esperando una gestión de un investigador de la provincia de Buenos Aires, se llama Mariano Lara, que está haciendo todo lo imposible para poder hacer un testimonio videodocumentado para que avale este documento, en principio, que es importante, y para que dé testimonio de lo que recuerde del caso. Vos fíjate que acá dice, en el momento de su examen, el paciente se presenta tranquilo, bien dispuesto para la entrevista, conciencia lúcida y acentuada, sin alteraciones sensorreceptivas, atiende y entiende las preguntas formuladas. Sus respuestas son educadas, con palabras bien concretas. Él, que dice, el curao del pensamiento sigue su ritmo normal. En el contenido del mismo no aparecen ideas que puedan relacionarse con patológicas. Sin embargo, dice en diagnóstico diferencial, epilepsia emocional o síndrome epiléptico diferencial. Esto lo firma el doctor Di Santo, que pone allí su matrícula. Y, sin embargo, neurocirugía, el 9 de enero del 75, dice el psiquiatra, descarta psicopatía, el electroencefalograma no muestra patología, se decide darle el alta. Bueno, este es el informe, ¿eh? Este es el informe oficial. Este es el informe oficial. Andrea, qué interesante, gracias por la movida que hiciste recién para irte a sacar de la otra máquina, pero esto lo tenía que ver la familia Señalera porque queda bien en claro, queda bien en claro que el informe difiere totalmente. Acá vemos otro extracto del informe, difiere totalmente de lo que narra el testigo, pero insisto con el tema de la importancia de la doctora, que ella, bueno, diga, mire, acá lo que sucedió, o haya dicho en su momento, acá lo que sucedió es muy diferente a lo que está mostrando el informe. Entonces, ¿tenemos que hablar de un ocultamiento adrede, Andrea? ¿O de qué estamos hablando acá? Es muy interesante. Bueno, hay varias cosas. Si vos ves una anotación en esa hoja de historia clínica, vas a ver el giro del expediente con nota al doctor Volcadelli, que era el juez que intervino en la causa, por lo cual tuvo estado judicial la causa. Qué interesante. Bueno, es importante ahondar en todos estos detalles. Por supuesto, muchos de los actores firmantes están fallecidos por la antigüedad del caso, pero es muy interesante ir siguiendo la historia. Nosotros hoy
y que es parte de la tarea que está haciendo Ceci, que ha hecho solicitudes de acceso por las declaraciones del testigo, de que fue derivado al hospital militar, y estamos haciendo acciones también en ese sentido para ver si podemos encontrar alguna parte de la historia clínica en el hospital militar. No es tarea sencilla, por supuesto, pero bueno, son todos los campos de acción que se empiezan a abrir a partir de la reinvestigación del caso, ¿no? Acá dice María Paula de Quilmes, una pregunta tengo. ¿Es verdad que la doctora se quedó con un objeto del testigo? Creo que ella lo había contado. Sí. Sí, María. Es cierto, la doctora se quedó con dos objetos del testigo. Ajá. La doctora se quedó con un cubilete de dados de la marca Gancia, que los regalaban en esa época, y un destapador. Y declaró hace un par de años atrás, cosa que hubiese sido muy interesante también de analizar, que estos dados eran de huesos y que estaban completamente negros, como si de alguna manera se hubiesen quemado. Ella siempre los guardó con mucho cariño, tanto el destapador, que era un destapador de los comunes, de tirabuzón, sí, como los dados, y que le llamó la atención el envejecimiento y la coloración. Que hubiese sido interesante poder mandarlos a analizar. Ella estaba en búsqueda de ese cubilete, que lo tenía porque se había mudado y estaban cosas embaladas. Las benditas mudanzas. Exactamente, pero ella los tenía guardados, sabe que estaban en su poder. No, mira, acá Ximena Muñoz lanza una reflexión que me parece muy interesante. Besito y de vuelta hasta Tigre. Dice, deben haber falseado el horario de ingreso para poder argumentar que el individuo se pudo haber trasladado en vehículo desde su localidad. Como para descartar el tema de que, porque claro, si él apareció, desapareció en un lugar y apareció en otro a 500 kilómetros de distancia, también es clave el tiempo que tardó en recorrer esos 500 kilómetros. Bueno, ahí me gustaría agregar otro detalle. Si el caso realmente intervino un juez, es porque, a diferencia de lo que es asoma del relato, cuando él aparece en la puerta de la comisaría, claramente hubo una intervención judicial a partir de una denuncia. Entonces, la comisaría también es un foco de estudio ahora para ahondar, porque es una comisaría muy, muy conocida del barrio de Constitución. Así que es otro de los lugares para accionar, claro, y buscar. Todavía nadie se ha acercado a la comisaría a buscar nada, así que estamos también en ese proceso. Ok, es interesante, ¿eh? Me dan ganas de irme hasta la comisaría. Vos me dijiste Constitución, acá, cerquita. Sí, acá nomás. Responsable en Buenos Aires. Me tomo el subte, estoy acá en 5 minutos, estoy en Constitución. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Bueno, vamos a tener que hablar después en privado de esto porque ahí ya me prendió el bichito para trasladarme hasta la comisaría en Constitución. Bueno, por aquí tenemos un montón de comentarios, pero antes de pasar a los comentarios, quiero ir con lo que sucedió en este congreso, el sexto congreso OVNI Internacional de Victoria, porque allí estuvo Carlos Díaz, allí estuvo respondiendo las preguntas del público y estuvo respondiendo también las preguntas de María Cecilia de Sumo y de Ishtar. Así que quiero agradecer profundamente a la familia Señalera y quiero agradecer profundamente al amigo Flecoide, que filmó con una calidad genial. Ahora lo van a ver, porque la verdad es que la calidad es alucinante. La exposición, las preguntas, lo que contó Carlos Díaz en el Congreso. Lo quieren ver hoy en día contando qué es lo que le sucedió frente al público en el Congreso de Victoria. Fíjense, a mí me gusta mucho cuando los testigos de pronto hablan y dejan bien en claro lo que le sucedió, lo que no le sucedió, y que todo esto tiene una consecuencia muy humana, que pega en la familia, que pega en los amigos, que pega en el trabajo, que pega en un montón de cosas. Véanlo y nos metemos un poco más profundo incluso con el caso de la abducción de Carlos Díaz aquí en La Señal. Muchísimas gracias y traten siempre los que tienen la oportunidad de estar acá en Victoria, de colaborar con toda esta gente que trabaja mucho por la uniología. Yo le voy a decir dos cositas.
No soy investigador, ni soy una persona que directamente se dedica al tema. Mi tema ocurrió todo porque venía de trabajar y apareció esa nave. Yo no sabía qué significaba abducción, porque yo no me dedicaba a estudiar nada de esto. O sea, no era el tema. Mi tema era jugar al fútbol. Yo jugaba en Bahía Blanca y justito me habían vendido a otro lugar, a Huracán. Entonces, se me terminó todo y bueno, después ustedes sabrán cómo ha sido estos 47 años que estoy con este tema. Las señoritas me van a hacer preguntas y después yo le voy a dar 10 preguntas para que me hagan 10 personas distintas y de lo que hayan visto de mi tema. Bueno, la primera pregunta, aunque ya le hice muchas en el video, básicamente nos vamos a dividir acá con Cecilia. Ella va a hacer las preguntas más de ufología dura, digamos, y yo le voy a hacer las preguntas un poco más desde el lado espiritual, digamos, por decirlo de alguna manera. Después de haber tenido esta experiencia, ¿tuvo encuentros con estos seres en el plano astral? ¿Soñaba con ellos? ¿Se comunicaba con ellos? No, no era mi intención hacerlo. Mi intención particular no era ni comunicarme ni nada, porque lo que dije recién, yo no soy del tema y no entendía qué significaba. Con el tiempo aprendí un montón de cosas que me enseñaron y no lo hacía, pero yo empecé a recibir comentarios de estos seres de otro planeta y bueno, y no lo, a lo primero no me daba cuenta y no quería saber nada, porque cada vez que me pasaba algo de esas cosas, los primeros meses, yo vivía con mi esposa todavía. Y bueno, me sentí muy mal. Hasta que en una oportunidad, ese señor que recién embarcábamos en la foto, que era Jorge Vance y don Pedro Romagnú, que me fueron a visitar a mi casa y estuvieron 3 días, me dijeron cómo tenía que manejarme. Y bueno, tuve 10 años sin decir ni hablar del tema con nadie. LU2, Radio Bahía Blanca y La Nueva Provincia y Canal 9 de Bahía Blanca me dieron todo el respeto. Cuando ellas iban a mi casa, yo les decía, discúlpeme, déjeme que yo cuando esté preparado, esté decidido, voy a empezar a hablar, porque no me siento bien, no estaba preparado, creo, para una cosa de esta. Así fue como pasó 15 años y di mi primer conferencia en la Biblioteca Rivadavia de Bahía Blanca, que está en la calle Avenida Colón, y bueno, y lo hice todo con beneficio para el Centro Luis Braille. Bueno, le cuento, Carlos, que yo formo parte de un grupo de investigación, además de Sephora, somos Fénix 4, y trabajamos sobre la parte más dura. Con Pablo y con Guillermo, hemos estado estudiando su caso, y nos hemos puesto en contacto con el señor Ranch y también con Rombola, que le hizo muchas veces reportar. ¿Usted vio su expediente médico alguna vez? No, entonces le voy a dar una sorpresa. Tenemos aquí, gracias a Sephora y al trabajo del señor Ranch, del señor Rombola, eso por el expediente médico. Muchísimas gracias. Que creo que es muy importante para nosotros y sobre todo para Sephora que el testigo de un evento de esta naturaleza tenga la posibilidad de tener su propia historia. Seguimos trabajando sobre su caso, seguimos trabajando para encontrar
más datos que sean oficialmente reconocidos sobre su experiencia. Y entonces yo ahora quería preguntarle, lamentamos muchísimo el fallecimiento de la doctora Ana, realmente nos hubiese gustado traerla porque ella defendió mucho su caso y fue la que en algún punto declaró que su expediente había sido desaparecido, que ella había tratado de acceder muchas veces a su expediente y que le había sido negado. Sobre ese expediente y sobre lo que contaba la doctora, hay puntos que son muy interesantes y que me gustaría que usted le cuente al público. Por ejemplo, ¿qué sucedió con la pérdida de cabello? Sabemos por algunos trascendidos que la señora Presidenta de la Nación en esa oportunidad envió al peluquero presidencial para que le hiciera un examen médico. Exacto. Un examen... Sí, porque yo había quedado lampiño, me habían... cuando estaba dentro de la nave, usted sabe que estoy incómodo sentado hablando, estoy como si estuviera, me gustaría pararme, ¿a ustedes les molesta? No. Cuando ustedes saben que a mí, los mismos seres, yo quedé lampiño, todo el cuerpo. Cuando los tres seres aparecieron, que en vez de caminar levitaban dentro de la nave, en la parte del cuerpo de ellos se le pegaba todos los cabellos y los pelos míos entonces, claro, cuando yo me encuentro y voy a la comisaría y me miro, en ese tiempo tenía bastante pelo, no como ahora, pero resulta que lo tuve que... Bueno, me preguntaba, la comisaría me preguntaba ¿qué te hiciste en el pelo? ¿Siempre fuiste así? ¿Qué sos? No tenía ceja, no tenía nada. Bueno, ahí fue donde ya directamente empiezan a aparecer estaba un guardia, apareció el oficial y después apareció el comisario. Cuando toman el caso mío, y directamente después pasa a la Casa de Gobierno. Y ahí me internan directamente en el hospital ferroviario, a donde me atiende la doctora que recién hacía la que me había hecho toda la historia clínica y todas esas cosas como estaba. Gracias a Dios yo me quería ir enseguida, pero no me dejaron. Después me sacaron por un lugar, en vez de ir por el frente, porque estaba el periodismo y todo, cuando se habían enterado al tercer día de lo que me había pasado, me sacaron por la morgue y fui saliendo ahí con todas y me llevaron a Bahía Blanca, a mi casa. Yo quería estar en mi casa y quería volver al trabajo. No entendía lo que me había pasado. Cuando uno es neófito en un tema, ¿entiende? Usted no sabe lo feo que es. En cambio, ustedes, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de recibir mensaje y eso, prepárense, chicos, prepárense, porque esto no es malo, esto es bueno para la salud, para el bienestar, para el amor, para la tranquilidad. La tranquilidad espiritual es muy bueno. Esto que me pasó a mí, a lo primero yo lo miraba con otra idea, hasta que me di cuenta con el tiempo ¿A dónde apunta? Allí estábamos viendo el primer corte de la charla, de las preguntas, de la conferencia que dio Carlos Díaz en el Congreso. André, qué espectacular contar con estos experimentadores en el Congreso de los Experimentadores, justamente en Victoria, ¿eh? Y sí, lo que es muy emocionante, para mí fue bastante especial porque el caso de Carlos Díaz es uno de los casos que siempre me conmovió por todos los elementos que había en aporte, y tenerlo ahí, y en la charla personal creo que todos van a coincidir conmigo que vivieron esa experiencia de hablar con él, a mí me dio como una sensación de que el hombre tenía todo el tiempo
la posibilidad de aclarar, porque viste, todos queremos decir, bueno, realmente el tipo estuvo adentro del OVNI y vio estos seres, y nosotros en esta búsqueda de información le agregamos condimentos para ver si pisa el palito, y él todo el tiempo referenció lo que vivió. Y para mí esto fue novedoso y revelador, porque esta es la riqueza de tener enfrente al testigo y poder ahondar, digamos, vos como periodista lo sabés bien, que la posibilidad de ida y vuelta en la repregunta y en... Yo la verdad que estoy muy contenta porque quiero destacar dos o tres cosas. Primero, la combinación importante que han hecho en este abordaje con absoluto respeto, sí. Porque no es fácil mostrar casos de experimentadores, porque uno corre con el prejuicio, con miradas diferentes, por eso para nosotros como presentación, como apuesta, fue absolutamente importante que se haya hecho de la manera que se hizo y que haya salido como salió. Y creo que también todos nos llevamos una sorpresa tremenda, no solo con Carlos, sino con todos los experimentadores que se han presentado, porque ha sido tan enriquecedor tenerlos y poder repreguntar desde una condición absolutamente objetiva y natural. Y quiero hacer énfasis sobre eso, porque cada vez que a Carlos, y también esto es aplicable a Sergio Pucheta, ¿no? Que para mí fue muy importante conocerlo personalmente en este ida y vuelta. Cada vez que a Carlos le preguntábamos con algún condimento, él automáticamente aclaraba, yo esto no lo viví. Bien. Yo viví esto, se concentró en su testimonio, y después la otra cosa emocionante, que es un poco la filosofía, el cuerpo, la esencia de Sephora, que es darle al testigo, y esto es para que tengamos un llamado de atención, ¿no? Porque Bunch estuvo con él, dio con la historia clínica, pero volvemos a ver cómo los testigos nunca tienen acceso. Nos pasó con Polanco, claro. Nos pasó con el caso del rally de los pilotos chilenos, que hemos podido darle la documentación a sus descendientes, y nos vuelve a pasar con Carlos Díaz, que él tiene la posibilidad de tener en sus manos la historia clínica, porque más allá de lo que consideremos el caso validar, tener de respaldo ya de por sí, el hecho sucedió, aconteció, y esto fue vivido de esta manera con esta documentación. Claro. Después todo lo que sea la derivación del caso es harina de otro costal, pero esto es muy importante porque tenemos un caso. Puntualmente tenemos un caso. Bien, vos sabés que en el Congreso yo pasé un corte de la entrevista que le hicimos a Carlos Colón. Me hiciste recordar justamente a Carlos Colón, que si se perdieron el caso de Carlos Colón lo pueden buscar justamente acá en La Señal, está en uno de los programas de finales del año pasado. Carlos Colón vive una experiencia en la Ruta 5 cerca de Trenquelauquen, fuertísima, y Fortu no me va a dejar mentir, Fortu, vos estabas allí con nosotros cuando lo entrevistamos. Él estaba muy enojado con investigadores que no voy a nombrar, pero que lo habían ido a ver y le habían dicho... a ver si le agregás algún condimento para que esta historia salga en los medios de comunicación o lo pueda vender mejor en los canales de televisión. Y es por eso que él me había atendido de tan mala manera. Yo cuando, la primera vez que hablo con él, poco menos que me saca, hablando en criollo, las puteadas. Así, literalmente. Fortu, ¿vos te acordás? Además, un tipo de mucha presencia, ¿no? Sí. O sea, dijo, apenas entramos ahí para hacer la entrevista, dijo, bueno, chicos, yo les voy a contar lo que pasó, pero como que no quería que después esa historia se viera adornada, ni nada de eso, ni nada. Yo les voy a contar. Y ahí se sentó y empezó a contar, respondió todas las preguntas muy bien, se emocionó, no... Yo lo estaba mirando, no hice la pregunta, pero lo miraba y no. Como que vos te das cuenta cuando alguien ya está preparando el acting para llorar. No, estaba hablando, pensó en la hija y empezó a llorar, ¿no? Muy sí. Sincero. Sí, Fortu, porque lo terrible de esto es que ya no lo tenemos entre nosotros, porque falleció justamente el año pasado, por eso liberamos el año pasado esta entrevista, pero es un caso en el que también una persona que, nada, está haciendo su vida cotidiana, se encuentra con algo en la ruta,
le cambia totalmente la vida, le deja secuelas, algunas de estas de corte paranormal. Hubiese sido genial tenerlo en el Congreso a Carlos Colón, pero bueno, lamentablemente ya no está entre nosotros. Sin embargo, sí está su testimonio, que me parece es importantísimo rescatarlo cuantas veces sea posible, porque para mí significa justamente también uno de los experimentadores. Habría que ver, de hablar con la familia de Colón, esto sería algo importante, para ver si queda algún registro médico de los estudios que él se hizo acá en el Instituto Fleming, y si no, pedir al Instituto Fleming a ver si existe algún registro de esos estudios que él se hizo allá en el año 1999, cuando se vino a ver porque ya no entendía qué era lo que le estaba pasando con su vida, ¿no? Vos imaginate que este hombre... Bueno, sí. Voy a ver si me doy a la tarea de hablar con la familia. Y con la señora, sobre todo, que fue parte también. Es muy importante esto, porque fíjense la importancia del momento que estamos viviendo con el tema, cómo los casos no están agotados, porque nosotros como investigadores tenemos nuevas herramientas de búsqueda. Claro. Y el caso, cada caso vuelve a resurgir y a darnos nuevas variables de respuestas. Entonces, las historias clínicas pasan a ser hoy un preponderante, porque Carlos Colón está fallecido, pero nosotros podemos seguir validando su caso y puede su historia clínica, si la encontramos, hablar y poner nuevos elementos en juego que le van a dar también un respaldo a un... Y no importa que él ya no esté entre nosotros, pero sí, con eso nosotros podemos validar su experiencia y en definitiva su buen nombre y honor, porque en muchas ocasiones recordemos que estas personas han sido denostadas, ¿no? Y esto también es importante ponerlo en juego. Claro que sí, claro que sí. Y quiero reconocer también la investigación muy importante que hizo en el momento Javier Stagnaro, que estuvo allí en el primer momento, y de hecho Carlos Colón tenía un buen recuerdo de Javier Stagnaro. Así que al amigo Javier le mando un saludo muy grande, que lo veo casi siempre acá en el Parque Rivadavia. Forte, ¿ibas a decir algo? Sí, que por ejemplo, él también decía, aclaraba eso de que no quería que su historia se viera distorsionada. Yo lo entiendo porque, bueno, un primo de mi papá decía, no, pero la de cosas que andan diciendo. Hay quien anda diciendo que estaban los cuatro bicharracos esos, teniéndolo cabeza para abajo, y que uno le dijo a otro, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este? Cuando en realidad no pasó nada de esto, ¿ves cómo...? Ni siquiera eran cuatro, eran cinco, digamos, así que imagínate cómo la gente va haciendo eso, el teléfono descompuesto, exacto, ¿no? Sí, eso mismo iba a decir, el teléfono descompuesto. Por eso fue un honor haber estado ahí en esa entrevista y haber escuchado todo, con todos los detalles, incluso algunos sorprendentes que nos dio. Nosotros pasamos una parte el año pasado de la entrevista, en realidad es casi 2 horas de grabación que tengo, porque le preguntamos, le repreguntamos, fuimos para adelante, para atrás, él nos contó cosas de su vida que nada que ver, pero realmente muy, 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 muy ameno, muy lindo, aprovechamos al máximo el tiempo y creo que tendríamos que complementarlo esto con documentación, estaría muy, pero muy, pero muy bueno. Sí. ¿Te acordás un detallecito? Sí. Cuando alguien que había ido con nosotros le preguntaba más sobre la forma de la cabeza de los seres. Y él así, y él como que no conseguía darse a explicar, fue a buscar un papel y un lápiz. No, era así. Era así, porque... Sí, y porque la persona que iba con nosotros lo quería conectar con el caso de... Axel Abercobo, ¿te acordás por la forma de la cabeza? Los cosmocratores. No era tan parecido. Los cosmocratores de Axel Abercobo, otro que encontramos después de mucho tiempo y que también nos contó acá la historia en La Señal de Ciencia y Misterios, que era amigo de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Fíjate. Bueno, hemos buceado en historias interesantes. Tenemos otro corte aquí del Congreso. Yo quiero pasar a ese corte, porque la verdad es que es muy interesante ver esto, familia señalera. Lo que sucedió en el Congreso fue alucinante, hubo mucha, mucha, mucha data dando vueltas, muchas cosas interesantes, y sobre todo quiero que vean la postura de Carlos Díaz frente a lo que le sucedió, y a esta idea muchas veces que tenemos de que, bueno, aquellos a los que le sucede son elegidos. Fíjate lo que decía.
Voy a seguir yo, Juan, con otra pregunta que tiene que ver sobre la parte médica, porque lamentablemente ayer perdiste una parte del Congreso donde estuvimos hablando sobre todo esto que te pasó a vos, visto desde el punto de vista del contacto, cómo cuando uno se acerca al fenómeno, el fenómeno te agrede de alguna manera. La doctora Stagnek había comentado que se te habían hecho 5 placas radiográficas y que esas 5 placas radiográficas se habían velado. El radiólogo no supo decir por qué, porque anteriormente había sacado placas, había andado bien el aparato, posteriormente sacó y también funcionó el aparato, pero sobre tu cuerpo no funcionaron. ¿Te hicieron algún estudio específico para ver el tipo de radioactividad que vos manifestaste y que si pudiésemos encontrar esas radiografías tendríamos la prueba de que fue así? Sí. Después con el tiempo esas radiografías llegaron a manos de unos especialistas que están en Alemania. Y no sé cómo llegaron y no sé por qué. Sin autorización mía y sin autorización, creo, del hospital. Las cosas que salieron del hospital. Y después con el tiempo me doy cuenta que estaban en ese lugar para decirme solamente que no tenía nada, que estaba todo perfecto, que no tenía contusiones, que no había enfermedades. Y bueno, fue ahí cuando me dijeron que yo, cuando estoy en Alemania, me dicen que solamente voy a vivir los mismos años que tenía de ahí en adelante. O sea, que iba a vivir 28 años más, nada más. Y bueno, me parece que ahí ya la parte científica se equivocó, porque tengo más, no mucho más, tengo 59 tengo, ¿no? Bueno, y así estoy, ya estoy a punto de cumplir los 76 años, y cuando cumpla los 50 años, si llego, porque uno nunca sabe, pero me tengo que cuidar, la intención mía es recorrer mi país y recorrer las 17 países que había hecho. Si llego a hacerlo, esa va a ser mi bendición en la vida. Yo lo único que le pido a ustedes, siempre lo hago, hágame 10 preguntas sobre el tema. Pero acuérdense que tuve mamá, papá, hermanos, hijos, porque nunca, casi nunca se preguntan de esas cosas. A ver cómo vivieron ellos el caso, cómo se transportaban, qué le decían a mi hermano en el trabajo sobre mí, qué le decían a mi mamá, a mi papá. Mi papá era el lechero del barrio, teníamos un pequeño tambo. Y bueno, y eso es lo que a veces me gusta que me pregunten también. Usted sabe que yo sigo siendo un ser humano, que algunos me quieran hacer creer que soy un ser especial, no es así, hija. No es así, señoras y señores. No es así, no soy un especial. Soy una persona que tuve una irradiación mayor a la que podemos tener los seres humanos. Nada más. Eso que se llaman o se creen que son personas especiales porque estuvieron abducidos, tuvieron contacto, no es así, hay que saberlo manejar, hay que tener paz interior, hay que creer en Dios, por lo menos. Y todas las mañanas cuando me levanto le agradezco a Dios que me dio un día más de vida. Digo, por si no quedaba claro, ¿no? Las reflexiones de Carlos Díaz aquí en La Señal. Dentro del Congreso no hay elegidos, ¿no? No hay nadie superior. Simplemente tuve un evento donde me irradiaron más de lo que uno podría imaginar y más de lo que cualquier ser humano ha sido irradiado en ciertas condiciones nunca, ¿no? Entonces, fíjate qué humildad también por parte de Carlos contando lo que le sucedió. Yo creo que esto también es parte de lo que hay que destacar en los testigos. Fortu, te veo muy compenetrado. Sí, estaba escuchando acá
María Cecilia Disumo decía Fortu, qué serio está, perdón, pero que yo cuando escucho tiendo a poner cara de enojado. No, cuando. Y cuando estoy enojado, pues, tiendo a poner cara de que escucho, pero bueno, no. El asunto es que sí. O sea que. Qué humildad, como que digo, me pasó esto y más allá de que estoy acá, a otra cosa mariposa, ¿no? Como que no se cree ni un, digamos, ni un elegido, ni un único, ni un especial, ni el faro alrededor del cual se tienen que arremolinear las mareas humanas, ni nada. Alguien del montón que le pasó algo y que tiene que ha tenido que vivir con eso. A propósito, tengo una pregunta para la María, a Cecilia. Dale, dale, justamente porque iba a pasar a María Cecilia, sí. Bueno, sí, pero no tiene que ver con el tema. O sea, María Cecilia, ¿empezaste a hacer el brebaje? No, todavía no empecé a hacer el brebaje, pero tengo la receta y en cualquier momento arranco. ¿Están hablando de Gancia? No, ¿están hablando de Gancia? Sí, eso. Bueno, porque sí. Al fin y al cabo no estamos tan desconectados si estamos hablando de Gancia. Vos fijate que acá en el medio de la entrevista en algún momento salió justamente Gancia con un destapador y no sé qué. Así que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Era así, eso, claro, eso sí. No era de Gancia, del cubilete. Era de Cinzano. Ah, bueno. Ah, bueno, pero si es un destapador, se consigue. Es lo mismo brebaje. Bueno, hagamos el brebaje y después nos vemos. Sí. Bueno, listo. Muy bien, adelante, seguimos adelante. María Cecilia Disumo. Bueno, si tuvieras que decirnos qué fue lo que más te llamó la atención de todo esto, del caso, de lo que pudiste hablar también con nuestro amigo, ¿qué sería lo que tendrías para destacar? Algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que no tiene respuesta es el tema de las radiografías. La doctora declara que pide unas radiografías, que el radiólogo le hace alrededor de 5 radiografías, uh-huh, y que en ninguna de ellas se puede visualizar nada porque están veladas. Y en un momento Carlos declara de que lo habían aislado porque los médicos suponían que podía estar emitiendo algún tipo de radiación. Y que en total lo vieron cerca de 50 especialistas. Por eso, epa, es tan importante conseguir la historia clínica de Carlos. Completa, porque lo, claro, vieron psicólogos, psiquiatras, dermatólogos, más de un dermatólogo por este problema también de la caída del pelo, de la forma en que les fue retirado el pelo de todo el cuerpo, porque hay que explicar que él a lo mejor por su propio pudor no lo dijo, pero le faltaba el cuerpo entero, el pelo. Cabeza, cejas, pecho, pubis, piernas. De todos lados. Lo que la doctora manda a analizar es el pelo que queda en la camiseta. Wow. Por eso te decía la importancia de esa camiseta y de esos pelos. O sea, que no es que estaba todo el pelo en la camiseta, sino que había un poco que había quedado allí. ¿Viste que Carlos dice que él vio que sus cabellos se pegaban a la piel de estos seres? Sí. Como que le chupaban de alguna forma, o se le cortaba, o se le arrancaba. Bueno. Parte de ese pelo, los pelos del pecho, estaban en la camiseta que estaba en el bolso. Wow, claro, ahora voy entendiendo. También una pieza muy importante que es el reloj. El reloj de él se detuvo en el momento en que él es abducido. Ajá. Según él declara, que la doctora también declara que el reloj se detuvo a las 3:45 de la mañana. Wow, qué interesante. Qué interesante, qué el interesante. Todo el caso es un chiche. Sí. Nosotros logramos. Bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir revolviendo en la información, Andrea. Tenemos un juez por ahí dando vueltas también al cual tenemos que acudir. Ah, bien.
¿Cuáles serían los próximos pasos, si se pueden decir? O porque por ahí hay algunas cosas que todavía, para no despertar susceptibilidades, hay que guardárselas, pero... No, pero podemos decir que nos faltan contactar con este juez, investigar también todo lo que sea el expediente médico de comandante Espora, si existiera, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchos expedientes médicos según el tipo de entidad al cual pertenecen, que cada 10 años va todo a destrucción total. Claro. Por ejemplo, a mí me pasó de pedir un caso muy interesante de acá de la ciudad de Rosario a tribunales de Rosario, y tribunales me devuelve que ellos destruyen todo material que tenga 10 años de antigüedad. Y eso fue una puñalada, porque el caso era buenísimo. Tremendo, tremendo. Y había expediente en tribunal. Y existió, el expediente estuvo en tribunal. Pero claro, el tema es que si lo mandan a destrucción, nunca te vas a encontrar con lo que estás buscando, jamás. Y otro factor también que tenemos... Lo bueno, perdona, Ceci, que si tenemos un caso judicializado, ¿sí?, donde intervino presidencia, lo más probable es que ese archivo no esté en destrucción, sino que esté en manos de alguien, de alguien o resguardado en algún lugar. Que con esto también es importante, ¿no? Muchas veces los expedientes en el Estado, por los distintos cambios gubernamentales, quedan alojados en archivos antiguos y sin poder localizarse, por lo cual, por ejemplo, en el caso de Carlos Díaz, si él fue transferido al hospital militar, en el hospital militar, por ejemplo, hoy en día se encuentran archivos, no del mismo hospital militar, con historias clínicas, no en el hospital militar, sino en dependencias que supieron ser, y que archivos del hospital militar, que después, por distintos traslados de esos archivos a otras unidades de edilicias, uh-huh, van rotando, y en el medio no es que se descartan, sino que quedan perdidos en algún archivo y ya no hay forma de rastrearlos. Claro. Es una de las situaciones más complejas en la administración pública argentina, el hecho de la mejora en la custodia de esos archivos, más cuando hubieron gobiernos militares que ustedes saben que muchas veces fueron ocultos, destruidos, exprofesos, digamos. Entonces, esta es la complejidad que tenemos nosotros. Bueno, hay que seguir buscando. Familia Señalera, voy a pasar aquí por los comentarios un segundito. Bueno, Ximena Muñoz está aclarando aquí en el chat que dice: el caso de Carlos Díaz fue el 5 de enero del año 75. Mira, 5 de enero. 5 de enero. Hoy hablábamos de cumpleaños 3 de enero con nuestro amigo Albert Rosales, 6 de enero el mío, y el 5 de enero del 75 es este caso, muy loco. Pablo Amkraut, que está por aquí también comentando, dice: agradezco a Fortu por haber conocido personalmente al Conejo Rojo, y obviamente a su padre creador, sin dudarlo, y magia detrás de la máscara, igual que el film del film de Jim Carrey, ¿no? Detrás de la máscara, qué bueno, qué bueno. Está Guille Victory por acá conectado también, dejando sus saludos, un abrazo gigantesco para Guille, querido. Diego Tomás, está Hugo Rock moderando, gracias Hugo, querido. Fana de los Neurotic Outsiders. Che, tenemos que compartir material, Hugo. María Paula de Quilmes dice: otro caso es el de Orlando Ferraudi, la niña que encontraron el OVNI, sería muy bueno encontrarla. Claro, sí, pero vaya uno a saber quién era, ¿no? Además, bueno, fue un caso muy prolongado el de Ferraudi, y hubo cosas que algún día charlaremos. Por aquí también veo que está Rusty James Boy conectado desde España, como había dicho hace un rato. Fenómeno en Español hace una pregunta: ¿ustedes creen, Diego dice, ustedes creen que la respuesta a todos estos enigmas está cerca? La participación de testigos como Carlos y Sergio es sumamente vital. Nos hace la pregunta desde España. Personalmente no creo que la respuesta a todo esté cerca, pero creo que estamos avanzando en la dirección correcta. No sé qué pensás, María Cecilia. Estás muteada, estás en silencio, por eso no te estamos escuchando, pero si lo desmuteás, seguramente Perdón. El fenómeno te deje hablar. Ahora sí. Creo que cada día estamos más cerca de ir develando misterios. La apertura mental de la gente también lo permite.
Esto se está hablando en la sociedad, está saliendo en revistas científicas. Tenemos al Congreso que fue declarado de interés científico. Claro. Es un paso fundamental en esta apertura del pensamiento y del debate. Tal cual. Nos permite esto, que estemos acá en tu programa, o que salga en crónica, o que estemos también en una revista científica. Claro que sí. Claro que sí. Hablando de crónica, mira, Marco Bustamante me acaba de enviar un enlace oculto con la versión ya de la entrevista documental que le hizo Sergio Pucheta allí en Victoria hace 2 semanas, que va a ser estrenado esto en Crónica y también en Crónica Paranormal con Marco Bustamante. Vayan, suscríbanse al canal de Marco Bustamante, porque además vamos a hacer el estreno también en Duplex, acá con el canal de La Señal. Marco, gracias por enviarme esta preview para verlo ahora con la cena. Yo, por lo que estoy viendo, la verdad está tremendamente bien editado y está muy, muy interesante. Así que prepárense, porque este es material que se viene también inédito para dentro de unos días. Carlos Lavecchia dice: Andrea Simondini, una genia. Rusty James Boy dice: están obligados a darte tu historial médico, por lo menos en España. Andrea, ¿eso es así acá o no? Mirá mi desconocimiento respecto al historial médico. Sí, es obligación por ley. Vos, si pedís tu historia clínica, te la tienen que dar. Claramente, en este caso no ha sucedido, no. Pero sí, definitivamente te la tienen que dar. Bien. Pero es más, fue destruido el hospital, fue demolido el hospital. Claro, no tenemos ni hospital, esto, partamos de esa base. Bueno, arranquemos por ahí. Madre mía, madre mía. ¿Algo más? ¿Algo más? Para agarrarle un poco más de inri. Por aquí tenemos a Susana Perelli, que dice: hola, buenas noches, Fer y toda la familia señalera desde Bursaco, Buenos Aires. Un saludo muy grande hasta Bursaco. Patricia Patz dice: otro caso excelente. Gracias, Patricia. Excelente análisis y recopilación de datos. Sí, un trabajo espectacular han hecho. Está también conectada por aquí Space Oddity, Martín Levene, que se va a dormir porque a las 5 de la mañana tiene que levantarse. También veo por aquí que está Diego Tomás, Marta Perales, también se ha conectado esta noche, a ver si encuentro con comentarios un poco más para arriba. Merregal, Luis Maldonado, que dice: tanto tiempo, andaba algo perdido. Es verdad, Luis Maldonado. Bueno, un abrazo gigantesco, che, de toda la familia señalera. También veo por aquí que se ha conectado Raiden, que dice: a la señora abducida en La Pampa también le faltaba un mechón de pelo. Es verdad, es así. No sabemos si fue abducido o no. Es un caso que está ahí todavía en el tintero, pero es muy interesante el caso de Irma Rick. Diego Jaimes está por acá. Qué interesante caso, no conocía. Escuché mal, ¿le hicieron o no le hicieron una regresión? María Cecilia, ¿le hicieron una regresión a Carlos Díaz al final o no? Porque a mí tampoco me quedó muy claro. Voy a ser sincera, no lo sé. Bien, yo perfecto. Todo lo que hablé, hemos hablado, no incluía regresión. Bien, perfecto. Van a C dice: le dieron salud por 36 años. ¿Qué sanación tuvo Carlos? Por aquí está Gus Videla, que dice: a la pelota no se enfermaba. Muy interesante, muy interesante. Bueno, ahí tengo algo para decir, Fer, que es algo que él no quiso contar ni cuenta. Bien. Y que sí sabemos, él quedó con poderes de sanación a su vez. Ajá. De hecho, de acá del Congreso se fue a Gualeguay, donde estuvo 2 semanas. Sí, creo que se fue hace 2 días. Es verdad, tenés razón. A mí me dijo algo de eso, pero mira, se me había borrado de todas las corridas que tuve ese domingo. Pero contanos, contanos. Bueno, él tiene el poder de sanación, según lo que nos manifestó en forma privada. Uh-huh. Nosotros le preguntamos si quería contarlo, nos dijo: de ninguna manera. Porque esto es algo que es íntimo para las personas que... De hecho, no a cualquier persona él se le acerca con el poder de la sanación. Ajá. Y pasaron muchas cosas que le voy a contar a la gente, que increíbles con él. Una persona, él es como que tuvo la capacidad de ver situaciones muy específicas con gente que estuvo en el Congreso. Ajá. Voy a contar 2 que las viví de lleno. Había una de las personas cercanas a nosotros, está pasando por un momento complicado, personal, y
estábamos hablando y nos dijo en un momento, ¿qué necesidad tengo de recibir un abrazo? Y de la nada apareció Carlos Díaz y se acercó para decirle a esa persona, necesito darte un abrazo. Nos quedamos todos duros. Wow. Imagínense, para mí es bastante complicado contar esto porque sí. Me cuesta hasta contarlo. No, sí, te entiendo. Eso por un lado. Y fue bastante choqueante, en el buen sentido, claramente, sí, porque al punto que nos conmovió hasta las lágrimas. Y por otro lado, cuando él estaba dando la conferencia, bajó a mostrarle la herida y no se la mostró a cualquiera, fue directamente a la persona que era doctora, que era médica, la doctora Vicari, mostrarle la herida. Él no tenía forma de saber que la doctora Vicari era médica. No tenía ni idea quién era la doctora Vicari y mucho menos que era médica. Por lo cual también fue conmocionante esa parte porque le decía, tóqueme la herida a usted. Todos lo vieron, digamos. Estaba ahí en primera sí, fila. Sí, claro que sí. No lo puse en el programa porque, bueno, pero sí, fue un momento muy particular. Muy choqueante. En el buen sentido, vuelvo a decir, ¿no? Porque es creer o reventar, sería como la conclusión, pero le pongo estos dos casos puntuales, pero he visto dos o tres situaciones más de la misma emotividad, digamos, ¿no? Claro que sí. Mira, por aquí está Mauri Camba. Estuve en el Congreso en Victoria. Fue increíble lo que vivimos esos 3 días. Te mando un fuerte abrazo, Fernando, desde Victoria. Mauri, muchas gracias. Un abrazo para vos también. Hugo Rock decía, otra que historias para dormir. Tenemos la abducción de Carlos Díaz. Tal cual. Diego Tomás que reflexionaba, tantos casos de abducciones en Argentina y siempre se han ocultado. Está David Castillo, mi querido amigo, desde Madrid, de España, que dice, hola, ¿cómo están? Saludos gigantescos y vayan a suscribirse a Misterio 51 Radio, tanto en YouTube como en iVoox, que allí lo podemos ver y lo podemos escuchar a David Castillo, que hace unas entrevistas alucinantes. Seba, que dice, Fer, muy buen programa. Por aquí también veo que está Hugo Rock que dice, vamos con esos likes que son anticaspa. Ojo, ¿tenés caspa? Deja un like y comienza a desaparecer. Fernando y yo nunca damos like, por eso tenemos 30 caspa. Claro. Che, yo no... claro, por el pelo blanco, es verdad. Somos los del club de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, ¿viste? Somos todos parientes de Bill Clinton, de los Bush, ¿viste? Siempre pelo blanco. Que unos parientes nos echamos también. ¿No podrían tirar algún mango? Un par de dólares, ¿por qué no? Un par de dólares, señor presidente, expresidente, mando unos dolarcitos para acá. Hernán Guiró, se repite el patrón de las líneas de alta tensión donde ocurren estos hechos. Grande, bueno, un saludo muy grande. Hugo Roque también está en Twitch, nos están viendo en Twitch, nos encuentran como Fer Silva H, Fer Silva H. Está Milton Blanco conectado también, un abrazo gigantesco, Milton, un gran músico que conocimos allí en Victoria, la verdad, gracias, gracias. Bueno, Guille Victory que me dice que cuando querramos cuenta su historia, así que le vamos a dar la bienvenida a Guille Victory para que cuente su historia, lo que le sucedió. También veo que por aquí está Elmer Diem, que dice, el fenómeno es como una masa de plasma que solo adquiere la forma que nosotros le damos. Interesante. Por además se correlaciona con lo que decía Néstor Berlanda, que lo vamos a tener el jueves que viene. Tenemos a Néstor Berlanda en directo en La Señal, señoras y señores. Jueves que viene. Y estamos terminando de definir, y esto ya lo dije ayer, pero hoy lo repito, estamos terminando de definir la fecha para que esté con nosotros, sí, en directo, aquí, entrevistado, Randall Nickerson. ¿Quién es Randall Nickerson? El director de la película Ariel, el fenómeno. Esta película que revisita el caso de la escuela en África donde desciende un aparato, un objeto volador no identificado, del que salen un montón de humanoides y que son vistos
por cientos de niños y hasta por maestros de esa escuela. Bueno, este documental está disponible, lo pueden encontrar en YouTube, de hecho lo pueden ver, porque fue hasta allí John Mack para entrevistar a estos chicos, para pedirles a ver que lo dibujen, que qué sé yo. Bueno, muchos años después, Randall Nickerson, que además también es un experimentador, porque es un experimentador que fue tratado justamente por John Mack en su momento, lleva adelante esta película, que es un peliculón, esta película documental que la tienen que ver, está buenísima, y lo vamos a tener aquí, ya está confirmadísimo, en la señal Ciencia y Misterios dentro de este mes de junio. Así que, nada, todo esto y mucho más aquí, con algunas cosas que también vamos a ir adelantando dentro de muy, pero muy poquito. También veo por aquí que está Gaby Purciani, que dice, pensé que estaba solo a 5 minutos del comienzo, pero veo que estoy a 2 horas. Así que me voy para atrás, disfruten de otro excelente programa. Maximiliano Gassoni, aguante la señal. Máximo Riquel me dice, Yo Robot es otra película casi cerca de la verdad que puede llegar a ocurrir. Estamos muy de acuerdo porque además Yo Robot viene de la serie de relatos de Isaac Asimov, donde él plantea justamente las tres leyes de la robótica que son fundamentales, incluso hoy a la hora de desarrollar inteligencia artificial para mantener como que un límite en las máquinas, ¿no? Y que no se revelen como Skynet. Así que por ahí va la cosa. Y hay que reconocer a Isaac Asimov, que sí, es un gran, gran. Sí, sí, hay un relato de Isaac Asimov que juega muy bien con una ley de la robótica, se llama Embustero, de un robot que miente porque por una falla en su cerebro psicotrónico lee las mentes, y la ley de la robótica dice ningún ser humano, no, ningún robot debe dañar a un ser humano, pero no especifica qué tipo de daños. Y él, para que no se sientan tristes así, se le pasa de mentirles, o sea. Interesante, muy interesante, muy interesante. Las historias de Asimov, las de Philip K. Dick, me vuelan la cabeza cada vez que las repaso, sobre todo las de Philip K. Dick, ¿no? Porque tenía también una visión del fenómeno Philip K. Dick. Hugo Rock, como el caso del Chivero de las Manos Divinas en México. Habría que repasarlo, el caso del Chivero de las Manos Divinas. Pero además del caso del Chivero, también tenemos aquí el caso del Conejo Rojo. Ya estamos llegando al final del programa. Mario Luis Martín, tenemos Conejo Rojo esta noche. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí. ¿Y para qué nos tenemos que preparar en este momento, mi querido amigo? Es la continuación del último Conejo Rojo. Parece que al tipo al final no le dieron el hachazo en la cabeza y al final hay una revelación. Ok, señoras y señores, nos metemos con el Conejo Rojo en la señal Ciencia y Misterios y luego vamos directo al cierre. Prohat Lupin Rush, autor El Conejo Rojo. ¿No te dije que le vieras bien? ¿Qué culpa tengo yo de que te haya movido la cabeza y que el mango del hacha se haya roto en ese mismo momento? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¡Hambre! ¡No tengo! Hay dos opciones. O me lo llevo a la pieza, o podemos interrogarlo para saber cuántos clones tuyos hay por ahí. ¡Bueh! ¿Vos no se escuchás? ¿Conejo? Llegamos a grabarte hablando, pero nunca creí que te escucharía en persona. Alegrano, ¿cuántos clones hay? Se hicieron unos 10.000, pero solo 426 llegaron a la adultez. Lindo trabajo, espera. Fue la primera vez que se usaron cosas místicas en algo científico. Fue novedoso, se aportó algo a la ciencia. Salieron conejos mágicos, mediums. What the fuck con eso? Pero se escaparon. Lo mejor de todo fue... ¿Qué es lo mejor de todo? Que tengo un ecolocalizador y que ahora están viniendo para acá para
atrapar al conejo rojo original de Agarchófilo Correa, su refrenador. Buenísimo, buenísimo, me encantó, me encantaron. Volvió Palito Ortega. Qué grande, qué grande. Está tentado, Andrés, está tentado. Qué grande el conejo rojo, por favor. Quiero más conejo rojo, quiero más conejo rojo. Ay, no, el garcho. ¿Por qué? Apenas empieza el conejo rojo, Andrés empieza a reír. Ya, el último capítulo. Ay, necesitamos más conejo rojo. ¿Cuál continuará? Me estoy cagando de risa con el conejo rojo. Es una genialidad. No me voy a dejar dormir a Silvia. Va a tener un paro cardíaco, Andrea, mira. Ay, no, no puedo. Y con la gripe no puedo respirar. Grande, Fortu. Bueno, ¿qué se viene con la historia de Conejo Rojo? Porque hay, ¿cuánto? Ay, 426 no, no, no. ¿Quedaron entonces? Sí, bueno, ahora vendrían a haber quedado unos 426. No, te acordás que ya fueron matando a algunos. Claro, tenés razón. Pero, no pero sé ahora si era... uno de los clones viene medio degenerado. Pero justamente, no sé si se dieron cuenta de dos detalles. Garchófilo Correa, el conejo no se lo comió. Y ahora no tenía hambre. Y justamente Garchófilo Correa es el refrenador, porque cuando esté cerca del conejo, el conejo no se pone tan asesino. Como que a Garchófilo lo fabricaron para tratar de contenerlo un poco al conejo. Che, ¿cómo lo contiene al conejo? No, de esa manera no. Ah, bueno, yo pensé que le daba un poquito de amor con el hombre. No. No hay una pareja ahí que se está formando, gestando entre el... No, pero de hecho te tenía. Podría haber una historia de amor. No. Al conejo le gusta la coneja. Bueno, no, pero lo que iba a decir, Andrea, ¿te animarías a participar en un conejo rojo? ¿Vos pero hablando por supuesto, con esa lengua. Por eso. Vos hablando con Garchófilo Correa. Ay, Dios. Che, bueno. No, sí, yo me sumo al conejo. Quiero ver a Andrea en el conejo rojo. De hecho, me voy a sumar yo también al conejo rojo. Ustedes se creen que me voy a quedar atrás. Hace rato. Y tengo. Bueno, en algún momento tiene que aparecer el sin nombre. Así que algo voy a armar para que aparezca el sin nombre. De hecho, lo podríamos improvisar la semana que viene. Bueno. Va a ser un poquito más largo, pero entre nosotros tres podemos improvisar un conejo rojo, ¿por qué no? Bueno, o lo podríamos grabar para que mantenga esta calidad, ¿viste? Esta calidad cinematográfica, porque para mí es cine de autor, esto es cine independiente, indie 100%. Y nosotros queremos ser parte del cine indie, obviamente, ni hablar. Es genial esto. Bueno, a ver, dice por acá... que parece la lengua de los Rolling Stones, la de Garchófilo. Diego Jaime dice, aguanta el conejo rojo. Che, ¿habrá pasado algo con el conejo rojo? Que se cayó Fortu de pronto, me parece. Desapareció. Lo perdimos. Sí, después hacer mi libreto para el próximo conejo rojo. Tal cual. Insuperable conejo rojo, lo mejor de lo mejor para lo mejor de los mejores, dice Máximo Riquelme. Alicia en el País de las Maravillas dice, qué bueno. Maximiliano Gassoni, saquen la lengua de los Rolling Stones y encuadren la de Garchoff. Qué grande. Bueno, gracias a todos, gracias por estar acá esta noche. Les recomiendo que vean este viernes a las 8 de la noche, 9 de la noche de Chile. Ah, no, perdón.
viernes 20 a las 9 de la noche de Chile, 10 de Argentina, en Instagram, a UFO Outsiders, que van a estar en directo haciendo una entrevista. UFO Outsiders, ya saben, pueden ir a seguirlos en Instagram, buscan UFO Outsiders, lo siguen allí y van a ver una entrevista muy interesante mañana viernes a las 10 de la noche. Che, en serio, se cayó Fortu, ¿eh? Espero que esté bien, que no se haya caído de verdad, que haya sido una caída de internet. Se lo comió el clon, se lo comió el clon. Fagocitado por el clon del conejo. Fagocitado por el de la gorrita me mató. No, el de la gorrita es histórico. Bueno, sí. Tal cual. Bueno, María Cecilia de Sumo, muchas gracias por estar en la señal Ciencia y Misterios protagonizando esta edición que va a quedar para la historia. Muchas gracias a vos, Fer, a Andrea, por supuesto, a los chicos de Tenis 4, a toda la gente que siguió el programa hasta esta hora. Un montón de gente atenta a tu programa, así que muchísimas gracias. Sí, mucha gente, ¿eh? Estuvimos ahí por los 200. Mira, acá tengo mensaje de Fortu que dice: se me fue internet, jajaja. Ja, ja. Pone por acá, a ver si se llega a leer. Se me fue internet, jajaja. La pesadilla. Sí, pero bueno, justo al final del programa, así que bastante duró. André, gracias por todo. Recuperándote, ¿cómo está tu mamá? ¿Está mejor? Le mandamos todos un beso bien, grande. Bien, por suerte mucho mejor. Así que fue una semana complicada con la salud, pero bien, acá estamos recuperándonos. Quiero darles una noticia, repercusiones post del Congreso. Mañana fui invitada a dar por primera vez, y realmente es muy, muy emocionante también, por la Universidad Nacional de La Rioja, la Cátedra de Derecho Espacial. Me han invitado a dar una conferencia sobre fenómenos aeroespaciales en el marco de lo que se viene, que va a ser importante en el Chamical. Uh-huh. Así que es un paso importantísimo. Wow. Y si sale bien y queda conforme a las autoridades de la cátedra, aprovecho para mandarle un saludo a todos los chicos que han hecho parte de que esto sea una realidad. Estamos preparando para futuro una masterclass en la universidad con una visita al Chamical, así que es un momento realmente histórico y bueno, muy honrada de que hayan confiado la posibilidad de dar esta charla, así que espero poder que la graben para poder compartir algunos momentos. Te iba a preguntar eso, sí. La verdad es muy emocionante. Si se podía ver en directo en alguna parte o la podían grabar o algo. Creo que si todo sale bien, creo que la van a grabar. Le voy a preguntar a la docente, que es una especialista en derecho espacial, a María Clara, así que... Hay que ser amiga, muy amiga. Sí, bueno, ella está dispuesta a acompañar todos los desarrollos que hagamos con CEFOR, así que es una sumatoria más que importante, así que muy contenta. Muy, pero muy bien. Hugo Rock, saludos, querido, y gracias por dejar todos los enlaces aquí para que vayan al Instagram, al Twitter, también al canal de YouTube de Andrea Pérez Simondini, para que vayan a UFO Outsiders. Fénix 4, ¿dónde lo encontramos? María Cecilia de Sumo, redes sociales. @investigacionesfénix4, tanto en Instagram como en Facebook. @investigacionesfénix4. Muy bien, yo quiero que la familia señorera aquí deje un gran saludo para María Cecilia de Sumo, que la feliciten por haber debutado contándonos el caso de Carlos Díaz en La Señal. Gracias, muchas, pero muchas gracias a las dos por estar esta noche. Gracias a Fortu, a Garchófilo también y al Conejo Rojo. Esta noche nos vamos con una sonrisa, ¿eh? Así que, nada, gente, nos vamos a ver en directo. Vamos a ver si capaz que mañana, no sé, no les digo nada, capaz que mañana hacemos un directito sorpresa de historias para dormir, porque la verdad estoy enganchado con toda una temática que venimos tocando ahí, y seguro la semana que viene nos vamos a ver en La Señal Ciencia y Misterios. El martes vamos a estar en El Halo Oscuro hablando de MK Ultra. Mañana vamos a hacer preproducción con Iván Billenberg, nuestro querido amigo, el señor Mr. Billenberg. El miércoles vamos a estar con Historias para Dormir, como siempre, y el jueves vamos a estar con Néstor Berlanda preguntándole muchas cosas interesantes. Así que larga vida y prosperidad, sean muy felices. Nos vemos en directo dentro de muy, muy, muy poquito tiempo. Esto fue La Señal Ciencia y Misterios, emisión central número 233. Descansen, cuídense,
Por sobre todas las cosas, si ven algún clon del Conejo Rojo, traten de salir corriendo para el otro lado. Yo creo que es bueno. Correremos. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Adiós.